gemirnos pa ti. Salim nesta ljepota, Dalmaciju što nam zati, dok je Hrvat uz Hrvata, Zagorjem se pjesma čuje, preko rijeka, preko polja, sve to like odjekuje. I neka znaju svi, bilo gene, lira i lirata, Hrvatsku nam nikad ni to uzet neće, dok je Hrvat uz Hrvata. I neka znaju svi, bilo gene, lira i lirata, Hrvatsku nam nikad ni to uzet neće, dok je Hrvat uz Hrvata. Uz Hrvata sunce Istre ljepše grije, iz kamena Hercegude vinova se loza smije. Dok je Hrvat uz Hrvata, Slavonija bit će rodna, Vukovar će opet cvati i sa njime polja plodna. Neka znaju svi, bilo vrijeme mira ili rata, Hrvatsku nam nikad niko uzet neće, dok je Hrvat uz Hrvata. I neka znaju svi, bilo vrijeme mira ili rata, Hrvatsku nam nikad niko uzet neće, dok je Hrvat uz Hrvata. Neka znaju svi, bilo vrijeme mira ili rata, Hrvatsku nam nikad niko uzet neće, dok je Hrvat uz Hrvata. Hrvatsku nam nikad niko uzet neće, dok je Hrvat uz Hrvata. Hola, 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 queridos amigos. Bienvenidos a Bar Croata. El programa de la colectividad croata de Rosario para Argentina, Croacia y el mundo. Viernes 20 de agosto de 2021. Una alegría volver a reencontrarnos, queridos amigos, como cada viernes desde hace 16 años, para vivir un nuevo Bar Croata. Paso ya a presentar a los miembros del staff de Bar Croata Radio. Doctora Faustina Saric. Dobra Becher, Javi, Dobra Becher, Ivano. Qué gusto volver a reencontrarnos como todos los viernes con nuestros queridos amigos en Bar Croata. Guía y técnico en turismo, Iván Gerbach. Pop, pop, Dobra Becher, Tima, y bienvenidos a una nueva misión de nuestro querido programa. Qué alegría, queridos amigos, volver a estar junto a ustedes. En este caso, en mi caso, desde exteriores. Hoy nos estamos en los estudios habituales de Bar Croata, pero bueno, desde exteriores, haciendo este Bar Croata para vivirlo como siempre, con toda la fuerza, con todas las ganas. Y hoy vamos a estar con una celebración especial, porque el pasado 15 de agosto se celebró el día de la Asunción de la Virgen María. Así que vamos a tener la palabra de Monseñor Emilio Cardarelli, un importante mensaje
de Monseñor Cardarelli para recordar el 15 de agosto como el Día de la Asunción de la Virgen. Además, doctora Faustina Sari. Bueno, hoy prepárense porque vamos a seguir paseando y hoy vamos a ir a visitar unas hermosísimas plazas de Zagreb, de la capital de Croacia. Van a ver qué bellas que son. Así que hoy empezamos un recorrido que vamos a continuar. Así es, así es. Vamos a pasear por esas placitas zagrebíes. Y además, don Iván Gerbats. Bueno, por otro lado también vamos a tener la participación de los dos equipos que quedan en las copas, el Dinamo y además el IECA. Vamos a tener la convocatoria también de Dalic para las tres fechas FIFA y todas las camisetas de la Perva Liga. No vamos a mostrarla, lógicamente, sino que vamos a mostrar las actuales, como son las imágenes. Bien, bien, don Gerbats, qué lindo. Y por supuesto, queridos amigos, con todos nuestros columnistas, don Pedro Sarić, con la segunda parte del homenaje a Stjepan Radić durante este mes de agosto, que se conmemora un nuevo aniversario de su asesinato. También desde España, Carlos Santamaría Moresuelas con su informe, Vatreni u Spanyolskoj. Y por supuesto, que toda la buena información, actualidad para compartir estas dos horas de Bar Croata. Pero ahora, como siempre, queridos amigos, quiero comenzar a compartir algunas sociales, esta que ya la anunciáramos el pasado viernes, porque el 13 de agosto cumplió años Carlitos Balá. Nada más y nada menos que 96 años para Carlitos Balá. Boglic, con sangre croata, Carlitos Balá, que tantas alegrías diera durante generaciones y generaciones a niñas y niños. Un Zlatan Rosendam para Carlitos Balá. Con sangre croata, Carlitos, Así que bueno, Zlatan Rosendam para él. Lo recordamos nuevamente porque realmente es un símbolo y tiene sangre croata, Carlitos. Así que feliz cumpleaños para Carlitos Balá. Bueno, ahí está con su gestito de idea, Su gestito de idea que hacía Carlitos. Como siempre. Bueno, ¿cuántas generaciones han estado con él? La verdad que es todo un símbolo. Que nos ha alegrado Carlitos Balá. Sí. Y bueno, tiene sangre croata, de apellido Boglic por parte de madre, así que lo volvemos a recordar su cumpleaños y a todos los que han cumplido en agosto. Y ahora, queridos amigos, quiero saludar a muchos amigos que ya están conectados. Ahí está Vlado, Vlado Pushing. Vlado Persia, Chestitke, Postrav, bueno, ese es el nombre de la radio. Helvaski Radio Program, Melbourne. Veliki Postrav, Draghi, Vlado. Vlado. Melbourne, Australia. Un gran saludo para los amigos de Australia. Veliki Postrav, Izgrada Rosaria. Muy bien. Y ahí está Mauricio también. Mauricio Trexi. ¿Qué nos dice Mauricio? Abrazo, Desde Chile, un gran abrazo nos manda. Hola Chile. También ya se engancha Chile a la transmisión de Bar Croata. Y como siempre, Juanjo Musladin presente. Hola gente, acá escuchando desde Tigre. Hola Tigre, hola, gracias por estar. Y ahí está otra fiel oyente, Susi Gili Boyanis. Hola, Susi. Hola, amigos de Bar Croata, como siempre, junto a ustedes. Qué lindo tener tantos amigos enganchados. Bueno, después vamos a seguir con más saluditos en este viernes 20 de agosto de 2021, queridos amigos, para compartir con ustedes muchos más saludos. Pero ahora déjame decirte que sigue en vigencia el concurso
de idioma croata organizado por Bar Croata a través de Branka Vesić Filipović, Tina. Así es, nuestro concurso que tiene una gran aceptación porque mucha gente se está enganchando en cada una de las propuestas que se hacen para hacer traducciones que nos manda nuestra amiga Branka Vesić Filipović desde Split. Ya recordamos que pueden seguir participando, los requisitos son que tengan ascendencia croata, o sea que lleven sangre croata, que no sean nativos de Croacia, que no vivan en Croacia y que no sean profesores de idioma croata. Y si ya han participado antes, pueden seguir, y si alguno empieza ahora, tiene que hacer las tareas anteriores. Ya llevamos 11 propuestas de traducción, así que pueden todavía seguir enganchándose. Y después, a fin de año, de todos los ganadores mensuales, se hace la selección final, que se hará acreedora a unos premios espectaculares que Branka nos va a enviar desde Split. Así que, a no perdérselo, y si no ganaste en los primeros meses, aún podés hacerlo y pasar a la gran final y llevarte esos hermosos premios que señala Tina. Y bueno, también sensate, ¿eh? Con el primer censo digital croata-argentino, don Ivane. Bueno, como bien decíamos, todos estos programas, sé parte de este censo, necesitamos saber cuántos somos por oportunidades que podríamos llegar a tener desde Croacia. Podés censar a toda tu familia, hasta los chicos también. Si querés hacerlo por una persona mayor, también lo podés hacer, solo te tenés que pedir el documento y ya con eso lo podés hacer. Y además, la idea es saber cuáles son nuestros intereses, en qué andamos, las participaciones en las colectividades o no, grupo de idioma o no, todo ese tipo de cosas. Así que, sé parte de este centro. Sé parte, censate, www.censocroata.com.ar. Y esto es organizado por, convocado por el Saviet Argentina, el Consejo de Gobierno de la República de Croacia en Argentina, y auspiciado por la Embajada de la República de Croacia en Buenos Aires, queridos amigos. Y también queremos invitarte a los quintos Juegos Mundiales Croatas que se van a celebrar en Zagreb 2022, queridos amigos. Así que a inscribirse en todos los deportes, Iván. Sí, hay muchos deportes, sea para mayores o para adolescentes. Se pueden inscribir a todos los deportes que quieran. No es necesario que se inscriban a uno, una misma persona puede inscribirse a varios, después se verá al momento de participar si no se superponen, pero varias personas ya se han comunicado para consultar, así que esto se está poniendo lindo. Vamos a ver si hay posibilidades de armar algún grupo, sobre todo el grupo de fútbol que se está formando en Buenos Aires. Así es, pueden participar en todos los deportes, ¿sí? Todos los deportes podés inscribirte y participar, y de todas las edades, ¿eh? En este caso coordina la delegación la Asociación Croata Jadran, ¿eh? Así que para inscribirte, y Argentina como siempre ha ido como delegación, como estamos viendo en imagen, esa es la primer delegación que yo tuve la suerte de participar, y bueno, en esta oportunidad lo coordinará la Asociación Croata Jadran de Buenos Aires, ¿eh? Y bueno, el equipo de fútbol, volvemos a pedir y solicitar que puedan participar de todo el país, como lo hemos hecho en aquella oportunidad varios amigos del interior, ¿eh? Que sea abierto para todos, eso es lo que pedimos. Así que bueno, a inscribirse, que la van a pasar muy lindo, no importa la edad, es una verdadera fiesta de la diáspora croata, ¿sí? De todo el mundo, así que a vivirlo, a inscribirse ahí en Buenos Aires con la Asociación Croata Jadran, es el contacto para poder participar de la delegación argentina. Bueno, y también se viene el sexto encuentro de la diáspora croata sudamericana,
Esto va a ser en Asunción del Paraguay, el 29, 30 y 31 de marzo de 2022, en el Paseo La Galería. Sexto encuentro de la diáspora croata sudamericana, foro económico y cultural en Asunción del Paraguay. Así que a vivir también ese encuentro, ese hermoso encuentro de la diáspora croata sudamericana. Un gran saludo a los amigos del Club de Croatas de Paraguay, a Mario, a Kevin Kriskovic, a Liz Jakisic, bueno, a todos los amigos de Paraguay que organizan, también a la familia de la otra asociación de Paraguay, ayúdame, Iván. Asociación Paraguaya de Croatas. Claro, claro. Y ahí lo tenemos a nuestros amigos. Nombralos, Iván. Sí, los Estigarribia también. Estigarribia Villasanti, claro que sí. Los amigos de la Asociación Croata Paraguaya también, a todos ellos. Queremos encontrarlos ahí en Paraguay el año que viene, ahí en el mes de marzo, y vivir esa fiesta, ese sexto encuentro de la diáspora croata sudamericana en Asunción del Paraguay. Reiteramos, 29, 30 y 31 de marzo del próximo año. Así que a no perdérselo, queridos amigos, a estar presentes en esa fiesta de la diáspora. Bueno, y ahora vamos a compartir unas palabras con respecto a lo que fue el pasado 15 de agosto, el día de la Asunción de la Virgen. Y al respecto vamos a tener las palabras de Monseñor Emilio Cardarelli, nuestro padre, que siempre está acompañando todas las celebraciones católicas de la colectividad croata de esta región, y más precisamente acompañando a Bar Croata. Así que le agradecemos a Emilio estas palabras. Y para el día de hoy, Emilio también nos trae una vivencia de sus parientes croatas que están ahí por la zona de Dubrovnik, paseando. Así que nos va a contar cómo han vivido ellos esta experiencia de la Asunción de la Virgen. Por ahí tenemos algunos sonidos externos, porque estamos aquí al aire libre, pero bueno, lindo compartir este bar croata. ¿Vamos a escucharlo, Emilio? Queridos amigos de Bar Croata, un saludo cordial para todos, para toda la audiencia, y mi agradecimiento al staff de Bar Croata, que siempre me tiene en cuenta para darme la posibilidad de compartir con ustedes las grandes fechas de nuestra fe católica. Estos días, mi sobrino y ahijado, Nicolás, está justamente en Croacia. Su novia, Carla, viene de familia croata. Están ahora en Dubrovnik, en el centro de la ciudad, en casa de Vlaho Peidar, un jubilado de 84 años, pariente de Carla, y justamente me dice que el domingo de la Asunción de la Virgen fueron hasta Krpakak, un pueblo a 15 kilómetros de Dubrovnik, yendo como para la montaña. Muchos de ustedes seguramente conocerán o se ubicarán perfectamente al escucharme, ¿no? Y allí, bueno, la familia Peidar y Kolich se reunieron para celebrar la fiesta de la Asunción de María, que en Croacia es feriado nacional, y así dieron continuidad a una tradición de 200 años. Y verdaderamente es digno de celebrar y celebrar en familia esta fiesta de la Asunción, como tiene esa hermosa costumbre el noble pueblo croata, porque realmente ese día celebramos la Pascua de Nuestra Señora, la Pascua de la Virgen, así como celebramos con toda solemnidad, con todo gozo, y muchas veces también encontrándonos en familia, la Pascua de Jesucristo, bueno, la Pascua de su madre también merece ser celebrada. Y justamente porque en ella
Nosotros contemplamos nuestro destino plenamente realizado, nuestra vocación plenamente alcanzada. La Virgen, Nuestra Señora, es la primera persona humana, Jesucristo sabemos es persona divina, en alcanzar el destino al cual todos nosotros aspiramos, que es compartir en cuerpo y alma la gloria de Jesucristo. Por eso la fiesta de la Asunción es también para nosotros la fiesta de nuestra esperanza cristiana. Me contaba Nicolás, bueno, que después de compartir el café con torta de chocolate y nueces, bueno, después vino la cena en un lugar hermoso con vista a las montañas, que a la vez son frontera con Bosnia, Herzegovina, y bueno, sardinas con verduras, hummus de pescado, sopa de arroz con verduras, cordero rostizado con papas, salsa de arvejas y ensalada, sandía, cosecha propia del anfitrión como postre, En fin, y bueno, él me dice que se comunica como puede, dado que en la familia algunos hablan inglés y alguna de las mujeres también algo de español que aprendió mirando telenovelas. Así que bueno, más o menos se puede comunicar allí. Y vuelvo a decirle, entonces, qué lindo que ustedes puedan conservar también aquí esa hermosa tradición de celebrar en familia. Muchos seguramente lo habrán hecho. El pasado domingo, esta fiesta de la Asunción de Nuestra Señora. Y como les decía, nos recuerda el gran objetivo del cristiano, en realidad el único objetivo del cristiano, que es llegar un día al cielo. Y la Iglesia que nos ofrece los medios para alcanzar nuestro objetivo. A veces podemos llegar a olvidar cuál es nuestro objetivo en nuestra vida. De hecho, es propio de este tiempo que vivimos la falta de sentido. Necesitamos redescubrir que venimos de Dios y que vamos hacia Dios y que nuestra vida está llamada a ser un camino hacia Dios. Hoy en día, ¿cuánta gente de afuera y de adentro de la iglesia, repite, bueno, que lo importante son los pobres, que lo importante es la comunidad, que lo importante es el compartir, que lo importante es la fraternidad, que lo importante es la alegría, que lo importante es que la misa sea una fiesta? Lo importante, verdaderamente importante, es llegar al cielo. Y si queremos llegar al cielo en este año de San José, ¿cómo no recordar que San José es el patrono de la buena muerte? Porque no vamos a llegar al cielo si no tenemos una buena muerte. Generalmente, se muere según se vive. Así que si vivimos bien en cristiano, seguramente tendremos esa buena muerte. Nuestros mayores, los mayores también de muchos de ustedes que me están escuchando, seguramente menos leídos y menos escribidos que nosotros, pero mucho más sabios que nosotros, tenían clarísimo que uno en esta vida se jugaba la eterna bienaventuranza. Y entonces por eso se procuraba también que los cercanos tuvieran una buena muerte y que llegado el fallecimiento, sus restos recibieran la sepultura, como manda la iglesia, y se ofrecieran por ellos sufragios, oraciones, misas, por los difuntos. No perdamos todo esto que nos habla de la sabiduría de la vida propia de la gente sencilla, de nuestros mayores, que como digo, tal vez sin muchas universidades, sin muchos títulos, pero con la sabiduría de la vida, supieron también hacer de su vida un camino al cielo, un camino hacia Dios. Bueno, yo les aseguro que la vida de cada uno de ustedes sea también una asunción a los cielos, que cada día podamos decir que hemos dado al final del día un paso más para acercarnos a la meta, allí donde todo va a ser gozo y alegría y fiesta para siempre. Que Dios la bendiga y que la Virgen Asunta a los cielos interceda por todos y cada uno de nosotros. Será hasta la próxima, si Dios quiere. Bueno, muy bien. Era entonces el Monseñor Emilio Cardarelli con su mensaje por la Asunción de la Virgen María, que se celebra todos los 15 de agosto. Así que le agradecemos a Emilio, que siempre está junto a nosotros, compartiendo y brindando su mensaje. Muchas gracias, Monseñor Emilio Cardarelli.
Hermoso mensaje, realmente lo apreciamos mucho porque es como siempre él nos acompaña, más allá de que es un sacerdote y nos da mensajes de fe, es nuestro amigo, ha estado siempre al lado de nosotros. Y mirá la casualidad que su sobrino y ahijado va a emparentarse con sangre croata. Y justamente nos contó qué interesante, qué lindo que estaba compartiendo el viaje con la familia de la novia, y nos contó ese hermoso menú típico de que le hicieron degustar. Así que bueno, y él, el padre de Monseñor, ha viajado, así que sabe de lo que es esta tierra tan hermosa. Así es, Tina. Y bueno, realmente es uno más de nosotros, lo consideramos parte del staff de Bar Croata, Monseñor Emilio Cardarelli, así que un fuerte abrazo para él. Y tan relacionado con la colectividad croata, ¿eh? Bueno, eso, precisamente lo que iba a decir. Justo me sacaste las palabras de la boca. El padre, claro. No es croata, pero sin embargo, es como si lo fuera, porque la verdad que lo queremos mucho y siempre está presente con nosotros en la colectividad. Así es, y miren cuántos saluditos que tenemos ya de muchos amigos. Y si está Susi, ¿quién está? Alicia. Así que Alicia, Gilly Boyanis dice, Dobra Bellers Bima, al equipo de Bar Croata, saluditos. Hola Alicia. Hola Alicia, querida. Hola. Y mirá, y Juanjo, ¿qué me dice a mí? Mirá. Ya se invitó al asado, dice, ya prendieron el fuego, Javier. Claro, estamos acá al aire libre. No, lo vamos a dejar para el domingo, porque hoy está... es de noche, está un poco fresquito, pero bueno, estamos aquí en los jardines y bueno, justamente, mira, acá viene la perrita, que también quiere salir, quiere robar cámara. Pero bueno, seguimos con más saluditos. Ahí está desde Nueva Zelanda, Erika. Hola, Erika. Caballer, Bob Briatel, acá escuchándolos en confinamiento nuevamente en Nueva Zelanda. Así es. Ayer o anteayer entraron en confinamiento por unos pocos casos que tuvieron, pero ellos cuidan mucho lo que es el ingreso a Nueva Zelanda. Sí, sí. Bueno, a cuidarse, Erika, y muchas gracias por estar desde Nueva Zelanda, ¿eh? Es todo un orgullo, gente de todo el mundo escuchándonos. ¡Más saluditos! Ahí está, Susana Gilly Boyanich nos dice que esta semana terminó de censar a la familia. Muy bien, Susi. Muy bien, Susi. Y ahí está el actor, no, Guillermo, me confundí con Nicolás Yelovino. Ahí es otro Guillermo. Alberto Svetax. Dice, saludos desde La Falda, Córdoba. Hola, La Falda, qué lindo tenerlos. Qué alegría, gente desde las sierras de Córdoba. Y mirá, Marcelo López Bukonich. Hola. Otra vez, el equipo Postgres Mar del Plata. Hola, Mar del Plata, qué lindo que puedan estar junto a nosotros. Y nos vamos de Mar del Plata a Herzegovina. Ah, sí. Marcia Nusia, bravo, Lyubushki. Hola, Lyubushki, gracias por estar. Y ahí también está Chris Markovich. Marinovich. De lejos no veo nada. De lejos. Y de cerca. Sigan Dice Bob, lean ustedes. Chipoletti, Patagonia, Argentina. Hola, Chipoletti. La Patagonia presente. Qué lindo tenerlos. Hola, Cris. Bueno, más saluditos. Alejandro Vilocapich. Hola. Hola, buenas tardes, amigos. Hola. Viendo el programa para estar cerca de Croacia. Abrazos y saludos desde Adrogué, Buenos Aires. Hola, Adrogué, bienvenidos. Ahí está Marcia, que dice República de Herzegovina. Quiero estar en República Herzegovina, ¿cómo no? Claro que sí, Marcia.
Y ahí nos vamos para Arequito porque está Rosa Esmayo Bujevic Raviola. Hola, Rosa. Dobra Becher, Caco Cedra y Moji Priatelli. Vaya programa, Prekrasna, Caco Ubiek. Muy bien. Hola, Draga Rosa, Uno Juala. Bueno, también está Ivana Pocharli. Dice, hola, como todos los viernes presente escuchándolos. Muchos saludos. Qué lindo, qué lindo. Y ahí agrega Marcia desde Herzegovina. Sí, un saludito para Herzegovina. Gracias, Herzegovina y Herzegovina. Las dos, claro. Claro, para las dos, para las dos. Y también está Mateo. Mateo Bonich dice: Dobra Becher, Pirpiput, Dabas, Zuluzan, Zuluzan, Yako, Liepi, Program, Yetistamo, Postratas, Bebas, Isloma Hermosa. Hola, Loma Hermosa, gracias por estar. Lo que bueno, está diciendo ahí es que es la primera vez que nos está escuchando y que dice que es un lindo programa. Ya nos felicita desde ahora, muy bien. Sí. Qué lindo. Dale, y bueno, también muchos más amigos. Leonardo Trevisan, Roberto Stanovevich, Max Gregorio, también ahí está la amiga... Espérate que se mueve ahí. Daniel Martinich Beatle, la amiga Yurosha Gertrat Sanz. Bueno, muchos amigos conectados que están en este bar croata del viernes 20 de agosto de 2021. Raquel Ortiz, Mauricio Trechich, Lidia Dubimovic también. Bueno, muchos que dejan sus saludos. Bueno, queridos amigos, y ahora, como anunció Tina, vamos a pasear, vamos a dar unas vueltitas por esas plazas zagrebíes, Tina. Bellísima, ahí ya estamos viendo, ya empezamos anticipando lo que es la plaza, una de las más importantes, más conocida de Croacia, de Zagreb, que es la plaza del Bay Jelačić. ¿Quién aquí ha estado en Croacia? No ha ido, no ha pasado, no se ha encontrado, no ha sacado fotos en la plaza que es el centro principal de la capital de Croacia, de Zagreb. Esta plaza tan conocida. Es la plaza central de la ciudad de Zagreb y está llamada así en honor al Ban Josip Jelačić. Ahí ya estamos viendo que tiene su estatua en el centro de la plaza. Así que se conoce coloquialmente como Jelačić Platz, derivado del Platz en alemán, o simplemente Trg. Trg de la plaza. Está en el casco antiguo, en la ciudad baja de Zagreb, y al sur del mercado Dolac. Hoy vamos a ir también a la plaza Dolac. En la intersección de la calle Ilica, en la más conocida de Zagreb, al oeste, la calle Radičeva al noroeste, y las pequeñas calles Splavnica y Harmica al norte, la calle Bakačeva al noreste, la calle Jujičićeva al este, la calle Praska al sudeste y la calle Gajeva al sudeste. Ahí están ubicados, no se van a perder porque se van a encontrar siempre que van a llegar a la plaza. Es el centro de la zona peatonal del centro de Zagreb. De allí salen un montón de diagonales, de calles, ustedes pueden ver que tienen galerías, es una cosa muy bonita. Esta plaza existió desde el siglo XVII. Su primer nombre fue Harmica. Contiene edificios que ven ustedes alrededor de diferentes estilos. Ahí se están viendo como clasicismo, secesión o modernismo. El edificio más antiguo es el 18 de la Plaza Ban Jelačić, que se construyó en 1827. Esa estatua que vemos allí, la gran estatua de Ban Josip Jelačić a caballo, fue realizada por el escultor austríaco Anton Dominik Fernkorn. Las autoridades austríacas instalaron originalmente la estatua el 19 de octubre de 1866, a pesar de algunas protestas de algunos concejales de Zagreb. Así que algunos también húngaros no participaban de esta idea, y finalmente fue retirada en 1947 por el nuevo gobierno comunista de Yugoslavia. Ahí nombraron a la plaza como Trg Republike, Plaza de la República, y así por un tiempo no figuraba como Plaza Ban Jelačić. Pero en 1987 la universidad se celebró en Zagreb y renovó y revitalizó la ciudad. La plaza fue repavimentada, se le puso sillas, lugares para sentarse los turistas, los nativos, se hizo parte de la zona peatonal del centro,
parte de la corriente Medvedchak que había circulado bajo el alcantarillado desde 1898, fue destapada por los trabajadores. Y también esta parte formaba parte de la fuente de Mandúchevats, que también se cubrió en 1898. Y el 11 de octubre de 1990, durante la desintegración de Yugoslavia y después de las elecciones, recuerden, de 1990 en Croacia, el papel histórico de Jelačić se volvió a considerar positivo y la estatua se devolvió a la plaza, pero en la parte norte, mirando hacia el sur. Y el nombre de la plaza se volvió a cambiar otra vez a el que tiene actualmente, que es Josip Jelačić, porque en honor a su nombre original. Esta plaza es el punto de encuentro más frecuente entre los habitantes de Zagreb, parte de la zona peatonal, no pueden llegar con el coche, pero sí llegan con los tranvías. Es el centro principal, ahí se ve, de los tranvías famosos, tranvías azules. Fíjense que durante el día pasan 7 líneas de tranvías y durante la noche 3 líneas de tranvía. Así que están conectados desde toda la ciudad, pueden hacer este hermoso paseo y llegar en tranvía. Muchos de los edificios de la plaza tienen, como decimos, esas fachadas antiguas, que están a veces en renovación, y la plaza tiene esa fuente que recién veíamos, esta famosa fuente de Mandúchevats en su parte este, y durante la Navidad es muy linda la fuente porque en la plaza se llena de árboles de Navidad y de luces. Así que si ustedes tienen el mapa de la ciudad de Zagreb, está el famoso reloj, que también es un punto de encuentro para todos aquellos que tienen que citarse en algún lugar, siempre es debajo del reloj o debajo de la estatua del BAM. Así que está, a veces también es centro de algunas actividades, por ejemplo, yo cuando fui tenía festivales de rock, de música, porque es muy amplia y da lugar a que se concentre mucha gente. Así que desde allí pueden ir a todas las direcciones para visitar todos los lugares más importantes de Zagreb. Está, como decíamos, situada debajo de la Ciudad Alta, en el cruce de muchas calles, entre otras, entre la famosa calle Ilica. Siempre, como decimos, es el centro neurálgico. Caminen por donde caminen, van a llegar hasta allí. También en una época fue un mercado y desde entonces tiene alberga mercados abiertos, que son temporarios. Era un lugar de reuniones militares, de festivales, como decíamos, y también hay leyendas que dice que las brujas se reunían alrededor de la fuente de Mandúchevats en la plaza. Así que es una de las plazas más antiguas de la ciudad. A partir del siglo XVII se remonta su origen. Este es un hombre famoso, Ban Jelačić, así que una personalidad histórica de mediados del siglo XIX y es uno de los símbolos de la ciudad de Zagreb. También allí, ya a propósito de lo que recién del mensaje de Monseñor, también se celebra el conocido Adviento en Zagreb. Así que cualquier día o noche, bueno, tienen lleno de cafecitos alrededor, se sientan allí, de allí se van a la famosa y vibrante calle Kalčićeva, que sale de allí. Y la plaza está rodeada por muchos edificios. Ahí en su origen apareció al pie de dos poblaciones medievales, Kaptol y Grades, al lado de la fuente, como decíamos, de Mandúchevats. En 1641, las autoridades de la ciudad decidieron que sería el emplazamiento de las ferias. Así que allí vemos los edificios, cómo se advierten los distintos estilos, neoestilos del siglo XIX, Biedermeier de secesión, modernidad y posmodernidad. Así que desde 1848 recibe el nombre de BAM, gobernador, significa Jelačić. Y después de la Segunda Guerra Mundial, ellos, como contábamos, cambian a la Plaza de la República y en 1990 vuelve a llamarse, y ya definitivamente, la Plaza de Ban Jelačić. Así que este monumento, como pueden admirar allí, con la tan imponente estatua que marca con la espada el camino hacia la libertad, tiene que ver con, como decíamos, este renacer de la patria croata. Hay leyendas también que relacionan el nombre de Zagreb con una historia en torno al manantial, a la fuente. Dicen que durante un día soleado, el viejo Ban, el gobernador, cansado y con sed al volver de una batalla, le dijo a la jovencita Manda, que le tomara Zagrebiti, que le juntara agua del manantial. Y así dice que pasó a llamarse Mandúchevats y la ciudad allí también recibió el nombre de Zagreb, porque decía Zagrebiti. Y cuando el agua del pozo era potable, todo aquel que la bebiera iba a volver a Zagreb. Y hoy en día también tiene la tradición, como en muchos lugares del mundo, de las fuentes, que si uno tira una moneda a la fuente, seguro que vuelve allí. Así que fíjense, todos ustedes seguro cuando estuvieran en Zagreb, seguramente pasaron. Sí, es muy bonita, es una plaza seca, obviamente,
no tienen césped, pero ahí está el reloj, la estatua y los negocios, que realmente cuando fuimos era también un hermoso paseo entrar a estos negocios, hoy en día muy modernos, pero que en su fachada guardan la historia de estos, de estos estilos tan antiguos. Bueno, ¿sabés que quería agregar un pequeño detalle, Tina, antes de pasar, antes de mudarnos de plaza? Una anécdota con respecto a la escultura del van. Porque la escultura del van, como bien dijiste, la fueron quitando, la fueron sacando, pero en realidad también la iban moviendo según los puntos cardinales. Claro. Cuando Croacia era parte del Reino de Hungría, los obligaron a ponerlo para adentro, o sea, para invertido donde estaba. Claro, después lo dieron vuelta, ¿sí? Y después, claro, cuando perteneció a Austria, lo tumbaron para el norte, lo empujaron para hacia el norte, y después, con la Croacia independiente, hacia el mar. Así que esa es la posición actual. Claro, por eso él apunta ya con la espada ahí, la verdad que es magnífica. Así que bueno, abandonamos esta plaza tan importante, la más importante de Zagreb, y vamos a otra que también seguramente visitaron, porque está por allí, es la Plaza del Rey Tomislav. Es una plaza bulliciosa, está en el centro de la ciudad baja de Zagreb también, es la plaza de King Tomislav, Trg Kraljev Tomislava. Es solo peatonal, es también solo para peatones, es un lugar vibrante de muchas reuniones de la ciudad, tiene muchos lindos jardines, tiene espacios para eventos públicos también, y está nombrado así, Tomislav, en honor al primer monarca de Croacia. Forma parte del espectacular parque urbano, esto que estamos ya empezando a recorrer es esa famosa herradura, la forma de U que tiene la herradura verde de Croacia, que es maravillosa. Así que, bueno, está lleno de jardines botánicos y de hermosos edificios circundantes. El flanco sur de la plaza está dominado por la estación central de trenes, así que es importante porque ustedes llegan con el tren, si vienen de otro lugar de Croacia o de Europa, y lo primero que cuando bajan del tren y salen de la estación, ven esta plaza. Es un elegante edificio neoclásico del siglo XIX que conecta, la estación, conecta Zagreb con Viena y Budapest por ferrocarril. El Art Pavilion del siglo XIX es un lugar popular de exhibiciones de alto perfil y se encuentra en el extremo norte de la plaza. Y dentro de la plaza vamos a encontrar una gran estatua ecuestre del rey Tomislav del siglo X, pero que se instaló en 1947. Ustedes van a ver cuando llegan que también se puede admirar la estatua del rey Tomislav. Es un escenario muy, muy elegido para hacer mercados, festivales y conciertos durante todo el año. Siempre se puede visitar, así que pueden visitarlo allí, recorrer a pie, tomar una foto, o podemos ir hasta el frente de la plaza, que allí les alquilan un automóvil clásico de la época para recorrer la ciudad. También desde allí parten excursiones para ver la ciudad alta y la ciudad baja. Y bueno, por supuesto, el homenaje es a Tomislav. Este valiente guerrero defendió a Croacia continental de los ataques húngaros y por primera vez unificó todas las regiones del país. El sabio monarca Tomislav decidió transformar el condado en reino croata y le coronaron con la bendición de la Santa Sede. Su muerte, 3 años después, nunca fue esclarecida. En la historia del Estado croata siempre quedará como el personaje más importante. Y el escultor Robert Franjes Mijanović hizo su estatua ecuestre en 1938. Pero debido a muchas polémicas y a la Segunda Guerra Mundial, la estatua recién fue colocada en la plaza en 1947. El primer tren que llegó a Zagreb en 1862, cuando la ciudad tenía 40.000 habitantes, vinculó a Croacia y a Zagreb con otros centros económicos y culturales, como decíamos, como Viena y Budapest. El edificio de esta estación, de estilo historicista, fue proyectado por el ingeniero húngaro, especialista en estaciones, Ferenc Pfaff. Fue construida en 1892. El edificio cierra una serie de plazas en el ala oriental verde de la herradura de Lenutzi, que es la que estábamos diciendo, que es este gran pulmón verde que tiene el Zagreb. Así que cuando los pasajeros... Sí. Claro. A ver, Iván, ¿qué pasa con las imágenes? A ver si podemos compartir. Voy a estampar a mi máquina en cualquier momento.
Bueno, tranquilo, Dani, me frenó, tranquilo, me todo. Yo les voy contando y después lo vamos mientras disfrutando. Mientras Tina cuenta, claro, no te hagas preocupar, no te hagas problema. No tengo problema, porque después van a ver todo lo que les vamos diciendo, lo van a ver reflejado en las imágenes. Así que cuando ustedes, los pasajeros, los turistas, cuando van a Zagreb, salen de la estación, ven una de las mejores imágenes de Zagreb, que es la estatua ecuestre del rey Tomislav, también el pabellón de arte, los campanarios de la catedral y las verdes colinas de la montaña de Medvednica. O sea, es un panorama espectacular. Es muy lindo llegar en tren a Zagreb. Es muy bonito el recorrido en sí, o salir de Zagreb, mi hija Romina hizo el recorrido saliendo de Zagreb hacia el norte, y la verdad que es muy, muy bonito. Así que bueno, en la plaza del rey Tomislav se encuentra el pabellón de arte, también muy importante, que fue construido durante la exposición milenaria en Budapest en 1896, en la que Croacia se presentó con su propio pabellón. Y en la ejecución de este pabellón se utilizaron las mejores tecnologías en construcciones para el esqueleto de metal. Así que se desmontó en Budapest y se transportó en tren a Zagreb. Ahora vamos a ver las imágenes, donde fue recompuesto en el lugar de hoy. Allí se inauguró en 1896. Ahí está, vamos. Bien. El viaje a veces se demora un poco, hay mucho tránsito, y bueno, pero finalmente llegamos. Así que también hay un lindo hotel junto a la Estación General de Ferrocarriles que fue construido en 1925. Estamos un poco avanzados. Me parece que allí, a ver, su primordial función era ofrecer el mejor alojamiento a los viajeros del Orient Express, el lujoso tren que paraba en Zagreb. Fíjense, el tren de Expreso de Oriente, tan famoso, paraba en Zagreb. Y ahí entonces les daban un alojamiento durante el trayecto de París a Estambul. En él se alojaban importantes clientes y se organizaban interesantes acontecimientos sociales. Y mire este dato, una bailarina negra famosa de la época, mi padre me contaba, de esto, Josephine Baker, atrajo especial atención en 1929, actuando allí, tanto que las damas de la ciudad expresaron su protesta. Y aquí tuvo lugar la primera selección de Miss Belleza en 1926, en el año siguiente fue coronada Miss Europa. Bueno, ahí estamos viendo entonces el pabellón de las artes, que les decía, y la plaza del rey Tomislav. Allí está. Como ven, es una parte, como decíamos, de la gran herradura verde que va rodeando todo Zagreb. Y ahí se ve la estación, ven, enfrente está la estación de trenes que decíamos, tan famosa. Y ahí están estos imponentes edificios, como este del museo. Digamos, del centro cultural. Así que, bueno, este pabellón de arte, como vemos, y ahí está la estatua. Ahí apareció la estatua del rey Tomislav. Y, como siempre, ellos disfrutan mucho de estos espacios, tienen lugares para sentarse, allí a la sombra de estos árboles. Y también ahí está, como decimos, el edificio, otro de las vistas del pabellón del arte, que fue de la exposición milenaria de Budapest en 1896. Así que ahí se construyó porque Croacia participó con su propio pabellón. Ahí está la estación de trenes, y tienen, como ven, la línea de tranvías, los famosos tranvías azules, llegan también hasta allí. O sea que, claro, pueden ustedes recorrer la ciudad y llegarse recorriendo con este trayecto de los tranvías. Es muy fácil, No llega exactamente a todos los rincones la línea de tranvías, todos los lugares de Zagreb. Por ejemplo, nosotros estábamos en un hotel y teníamos que ir caminando a la plaza de Banjelačić porque ahí no pasaba el tren. Pero en general, en todos los lugares turísticos, en los lugares más famosos, pueden trasladarse en estos hermosos trencitos, digamos que son una especie de subte, porque son varios unidos, como si fuera un tren en superficie, un subterráneo en superficie. Pero bueno, ahí tienen una muy buena vista de la plaza frente a la estación de tren. Y ahí vieron, están también, se pueden ver las vías de ferrocarril. Y estos son distintos aspectos alrededor de, con otras esculturas, alrededor de la plaza. Muy linda, realmente, Tina. Una de las plazas más típicas, las dos más tradicionales, sí, y típicas, exacto, de toda Croacia, sí, el Banjelačić, sí, y la del rey Tomislav. Así que ahora, claro, caminando ustedes también lo pueden, estar tan fácil caminar un poco por Zagreb, pueden llegar también allí. Y seguimos, vamos a hacer dos plazas más y después
en la próxima entrada. Ahora vamos a hacer dos placitas más y después bien. Vamos a... Antes vamos a dar unos saluditos, Tina. Vamos dale, a dar, porque dale, hay muchos saluditos. Dale, dale. Nuestra querida amiga Mitzi Sudar. Hola, Mitzi. Qué alegría tenerte. Hola, hola, Mitzi querida. Y ahí está Romy, Romy Piatisarich. Hola, Romy. La Instagramer, Instagramer de Bar Croata, arroba Bar Croata, unite y compartí por Instagram nuestro programa también, ¿eh? ¿Qué nos dice Romy, Tina? Romy nos dice, hola amigos de Bar Croata, hermoso programa como siempre. Y ahí Romy debe recordar todo lo que estamos diciendo porque ella paseó varias veces ahí por Zagreb y la verdad disfrutó de la bellísima capital, ¿sí? Claro que sí. Así es, así es. Bueno, y otra vez, lo reiteramos, arroba Bar Croata en Instagram para vivir imágenes y muchas cosas más, ¿eh? Como también nuestro canal de YouTube, donde tenés los videos de todos los programas. Ya hay más de 500 videos, así que podés repasar la historia de Bar Croata en YouTube. Y sí, ahí está Cristina Solian Posinkovic. Hola, Cristina. Dice, saludos para la gente que hace Bar Croata, Zagreb, ciudad bella, y muy interesante los datos que nos está brindando Faustina, gracias, gracias Cristina. Muy bien, muy bien. Y de Peirano nos vamos para Australia, para Melbourne. Yuri Andrea nos dice, hola amigos, is lockdown Melba, de Melbourne. Vos, Yuri. Qué lindo, tantos amigos conectados desde todo el mundo, ¿eh? Y ahí está la hija del Trova, está Nadia, Nadia Chuchkovic, ¿qué nos dice? Dice Dobra Beyer, Draghi Priatelli, saludos a todos, hola. Hola, Nadia, en un ratito va el Trova, ¿eh? En un ratito. Bueno, Tina, seguimos entonces rapidito con las otras dos plazas. Dale. Por Zagreb. Dale, vamos ahora a otra plaza muy bonita, que es la Plaza Petra Preradovica. Es también llamada Plaza de las Flores. En el centro de la plaza está una gran estatua del poeta croata Petar Rendić Predadović y del escultor Ivan Predadović. Nació en el pueblo de Grabodnica, que formaba parte de la frontera militar de Austria, y de familia serbo-ortodoxa. Fue educado en la Academia Militar de Wiener Neustadt, donde se convirtió al catolicismo y luego se destacó como uno de los mejores estudiantes. Allí comenzó a escribir sus primeros poemas en alemán. Lo colocaron en varios puestos militares de Austria y poco a poco alcanzó el rango de general. Preradovic escribió poesía bajo la fuerte influencia del romanticismo nacional. Esto para que tengan idea de por qué el nombre de la Plaza Petra Preradovica. Bueno, la vida de este famoso poeta, dividida entre su carrera militar, política y literaria, también se caracterizó por problemas con el juego y mala salud. Murió en Hörhalfeld, Austria, a la edad de 54 años, tuvo 7 hijos, y uno de sus nietos fue Paula von Preradovic, poeta austríaco y autor del himno nacional de Austria. Es una de las plazas peatonales más populares frecuentadas por Zagreb, porque es llamada Calle de las Flores. Ahí veíamos los canteros que hay como para disfrutar de esto. A la mañana es invadida por puestos, ahí se ven todos, son estos puestitos, y esta plaza fue construida con una intervención urbana a finales del siglo XIX. En 1897, esta intervención urbana fue demolida, y después una serie de edificios también se demolieron para dar mayor importancia a la iglesia de la Transfiguración, que estamos viendo allí en el fondo. Fue construido pocas décadas antes y todavía se puede apreciar en esta plaza. Está enmarcada por pequeñas, ahí está la iglesia, que allí se dio lugar a la construcción para ampliar. Esta plaza está enmarcada por pequeñas mesas y sombrillas de los muchos bares que dan a este espacio el centro, y el centro es el hogar de la estatua del poeta del siglo XIX, Preradovic. También se la llama La Plaza. El monumento fue creado por el escultor Ivan Redić. Así que esta hermosa plaza, ahí lo tiene, Petar Preradovic, es una plaza más pequeña, pero que también es un lugar muy frecuentado, sobre todo por la belleza en la época de primavera, que tiene esos canteros de flores. Y para terminar el recorrido,
vamos a ir a otra muy conocida, que la paseamos, la visitamos un poquito cuando hablamos del Teatro Nacional, que es la Plaza de la República de Croacia. Es una de las plazas más grandes de Zagreb. La plaza se encuentra en la llamada Ciudad Baja, y por supuesto que tiene a fondo este tan conocido, tan difundida imagen de el Teatro Nacional Croata. Está en el centro de la plaza, en realidad. No está en el fondo, sino que está en el centro de la plaza. Muchos dicen que es la plaza más hermosa de Zagreb. También tiene unos canteros con flores espectaculares. Bueno, la plaza se formó en el periodo comprendido entre 1856, cuando un antiguo hospital fue construido en su lado norte, y 1964, cuando el edificio Ferimport fue erigido en el lado oeste. La mayoría de los edificios con vista a la plaza fueron construidos a finales del siglo XIX en un estilo arquitectónico historicista. La Plaza de la República de Croacia fue la primera en la línea de tres cuadrados que forman el ala oeste, ahí estamos viendo, de la llamada herradura de Lenutzi, que estábamos hablando, la famosa herradura verde. Así que es una cinta en forma de U de plazas y parques diseñados por el ingeniero Milan Lenutzi a finales del siglo XIX, que forman la parte central de Zagreb. Miren qué hermosas esas imágenes, todos nos hemos sacado allí alguna foto donde se ve el Teatro Nacional, claro, con este marco verde y con las flores. En agosto, Narodno Kazalište. Sí, bellísimo. En agosto de 2017, la Asamblea de la Ciudad de Zagreb finalizó el procedimiento para cambiar el nombre, que se llamaba, tristemente llamado la Plaza del Mariscal Tito, por el de Plaza de la República de Croacia, como debió llamarse el nombre de nuestra República. Qué buena decisión, sacar el nombre del dictador asesino, claro. Qué buena decisión cambiarle y borrar ese nombre que tanto mal le hizo a Croacia. Como ha pasado en otros muchos países, cuando hay un régimen así, déspota, autoritario, le ponen los nombres de la plaza, pero ya saben que después a la larga o a la corta eso se termina y llega la justicia con los nombres. Así que es una de las plazas más grandes, con el edificio del Teatro Nacional en su centro. Bueno, la mayoría de los edificios con vista a la plaza se construyeron a fines del siglo XIX. Les digo más o menos lo que hay delante, porque esto rodea, pero delante está el Pozo de la Vida. Creo que recién teníamos una vista. Delante del teatro, dentro de la plaza, la Fuente de la Vida. Es una de las obras populares más conocidas del escultor croata Ivan Meštrović. Frente al Teatro Nacional. Ahí también la están viendo, iluminada. Es una piscina circular rodeada por un friso de bronce de figuras desnudas entrelazadas. Es muy linda esa escultura, me pareció fabulosa. Hay desde niños hasta parejas amorosas, personas mayores, están todos unidos, abrazados, parecen estar al borde de la fuente para recoger el agua. Esto simboliza el entusiasmo humano por la vida y la interdependencia, la unión de todos. Después también hay una estatua de San Jorge matando al dragón. Es una imagen popular desde la época medieval que simboliza la lucha entre el bien y el mal, en la victoria del cristianismo sobre el paganismo, y esto fue realizado por el escultor austríaco Anton Fernow. Está también, bueno, como dijimos, ahí está el Teatro Nacional, este edificio del que ya hablamos y visitamos este año, a principio de este año, fue diseñado por dos conocidos arquitectos vieneses, Ferdinand Fellner y Hermann Helmer, quienes emplearon un rico estilo neobarroco. Se inauguró en 1895 y reúne a las compañías de ópera, ballet y teatro bajo un mismo techo. Por último, la Universidad de Zagreb, estoy hablando de todos los edificios importantes que rodean a la plaza, ¿no? La Universidad de Zagreb, en el lado norte de la plaza, es el principal edificio administrativo de la universidad allí. Fue fundada en 1669 y es la universidad más antigua de Croacia y una de las más antiguas de Europa. ¿Saben qué? Hoy en día tiene 29 facultades, 3 academias y un centro universitario. Así que fíjense qué importante. El edificio administrativo se construyó en el siglo XIX como hospital y durante un tiempo también se usó como una fábrica de tabaco. Frente a la fachada se encuentra la historia de los croatas, de una obra de Ivan Meštrović, colocada en 1971. Es la figura de una mujer basada en la madre del escultor que simboliza la calma de la nación. Y por último están dos museos también allí, el Museo de Arte y Artesanía en la parte oeste de la plaza para defender, conservar las artesanías tradicionales. Y allí también está la Escuela de Artes Aplicadas y diseños. Tienen una colección permanente de 3 pisos y presenta el desarrollo de artes desde el periodo gótico hasta el Art Deco.
Y último, el Museo Mímara, en la lateral de la plaza, dentro de la Plaza Roosevelt, o sea, dentro de la Plaza de la República de Croacia, hay otra plaza que es la Plaza Roosevelt, que se encuentra allí un palacio neorrenacentista construido a fines del siglo XIX como escuela secundaria. Y hoy está allí el famoso Museo Mímara, que abrió sus puertas en 1987. Bueno, muy lindo, qué lindo paseo, Dina, realmente, por las plazas zagrebíes. La hemos pasado muy lindo. Y bueno, en esta primera parte fueron las más conocidas, ¿no es cierto? Claro. Plazas que tienen más conocimiento de todos los croatas. Bueno, ahí está Mariana Brankovic. Dice, buenas noches, amigos de Bar Croata, bellísimas imágenes de las principales plazas de Zagreb. Gracias por la información que aportan Tina e Iván. Gracias, Mariana. Muchas gracias, Mariana, por el saludo, por estar siempre escuchando y mirando el programa. Y ahora vamos a convocarlo, como todos los viernes, a nuestro amigo, el trovador croata, Oscar Chuchkovic. Cuando los perritos ladran aquí cerca. Están custodiando, custodian. Dobro Becher, Draghi, Óscar. ¿Cómo estás? ¡APP! Carlitos Balá, Carlitos. Hola, Balá. Un saludo grande. Claro que sí, claro que sí. Es el genio, la alegría. Así es, así es. ¿Cuántas generaciones nos ha dado alegría, Carlitos Balá? Bueno, brindando a los niños, a los adultos también, a los mayores, ¿no es cierto? Realmente. Sacando la costumbre del chupete. Claro, también. Chupetómetro. El chupetómetro. Claro que sí, Oscar. Bueno. Dejó un chupete en el chupetómetro. Claro, claro. Bueno, ¿y qué tenemos para hoy, querido Oscar? Bueno, hoy tengo un tema de la Clapa Intrade, se titula Mesman Stonete di Buche. Qué lindo, qué lindo. ¿Qué o significa? Sea que no sé qué me atrae hacia ti, Dalmacia. Mira, mira, qué interesante. ¿Qué? Y bueno, dice, por ejemplo, dice, no sé qué me atrae a ti, Dalmacia, serán las casas, los viñedos, el tiro. El viento buga, el vino casero. Dalmacia, llámame hijo. Tú eres mi segunda madre. Así dice la canción. ¿Todo? ¿Me escuchás? Sí, sí. Adelante, adelante. Ahí va entonces. ¡Aire, Óscar! ¡Aire! ¡Aimo! ¡Aimo! ¡Aimo, Óscar! Odinasha,
ser sabichurina. Palmastillo más linda, ceviche. Hoy en ti demoré y caíche. Palmastillo ya te lluviste. Palmastillo ¡Bravo, Oscar! ¡Bravo! ¡Muy buena! ¡Bravo, bravo! ¡Muy lindo, Oscar! ¡Muy lindo! La canción para la hermosa región dálmata. ¡Claro que sí! Claro. ¡Para la hermosa Dalmacia! ¡Claro que sí! ¡Muy bueno, lindo! Yo estoy... Que te haya gustado y... Sí, sí. Yo estoy en el exterior, hoy estoy en el patio y mira, estoy luchando acá, me lo quiero sacar de encima, porque quiero mostrar la bandera de Dalmacia, ¿eh? La hermosa Dalmacia con sus tres leones. ¿Eh? Sí, bueno. Muy importante, sí. Pero muy importante para la libertad. Claro, claro que sí, querido Oscar, claro que sí. Bueno, y por supuesto que todos los dálmatas en esta región está lleno de dálmatas, ¿eh? Todo lo que es sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires, noroeste de Córdoba. Y bueno, les ha traído un lindo recuerdo con esta música. Bueno, me alegro. Sí, totalmente, los dálmatas están por todo el país, pero vos te acuerdas que se afincaban todos acá en digamos, prácticamente en el sur, y de aquí, o sea, llegaban a Retiro y se afincaban en el sur. Claro. Y luego se desparramaban por todo el país, ¿no? Y Santa Fe fue uno de los lugares que más emblemático. Los cubanos, ¿no? Así es, Oscar, querido. Bueno, y te agradecemos una vez más el participar en Bar Croata todos los viernes, ¿eh? Así que te bueno, mandamos un gran abrazo y brindamos junto a vos, ¿eh? Te decimos Gibili, bueno. Gibio, Draghi. Hacemos un brindis de 15 años. Así es, querido Oscar. Gibili, Gibio, gracias por estar Gibili, siempre. Gibili, gracias por el espacio y un saludo a todo el equipo de corazón. Bueno, hola, Oscar. Ven ahí, Bolie. Gibili, gracias, bien, querido Oscar. Bueno, muy bien, era el trovador croata desde el Doque, en directo, en vivo, desde el Doque.
Y bueno, más saluditos. Ahí está el gran Esbone. Nos dice Bonco y Elovina, saludos desde San Fernando, capital nacional de la náutica, y un gran saludo para la paisana Nevenka Modric, que vive en Pablo Podestá, República Argentina. Qué lindo, un gran abrazo para Esbone y todos los amigos ahí de San Fernando, que como siempre están presentes en la transmisión de Bar Croata. Y ahora, queridos amigos, vamos a empezar con un homenaje, la segunda parte del homenaje a Stjepan Radić, que se conmemora por el mes de agosto, pero vamos a comenzar con una canción que nos ha preparado don Pedro Saric para justamente comenzar a homenajear en esta segunda parte a Stjepan Radić. Domo vino, rajužića moga, a ti draga, cvijeće raja doga. U tom raju, sve su moje slasti, ljubav sveća, ponos i svečasti. Domovino slatko milovanje, a ti draga srca uzdisanje, za vas samo krce vrije, za vas srce do svog konca bije. Za vas samo krce vrije, za vas srce do svog konca bije. Domovino, domovino, evo uvijek zrije. Duša moja, jasne zvijezde dvije. Jedna tvoja, druga drage tvoje. Jer na svijetu, sve ste vas i tvoje. Domovino slatko milovanje, a ti draga srca uzdisanje, za vas samo krca brine, za vas srce do svog konca bije. Za vas samo krca brine, za vas srce do svog konca bije. Ah, ¡qué temazo! ¡Qué hermoso! Desmuteate. Hermoso tema que nos trae don Pedro Saric. Y bueno, ahora sí vamos a empezar a escuchar el homenaje a la segunda parte del homenaje que preparó Pedro para este mes de agosto, ¿sí? Para recordar a ese prócer de todos los tiempos como fue Stjepan Radić. Vamos a escuchar entonces el audio de Pedro Saric. Historia del pueblo croata de 13 siglos. Conmemoración del
del mártir croata del siglo XX, Stjepan Radić, al cumplirse 93 años de su fallecimiento el 8 de agosto de 1928 en Zagreb, capital de Croacia. Muy buenas tardes, estimadas familias en la República Argentina, en la República de Croacia y el resto del mundo. Continuamos de la emisión del viernes 13 de agosto por esta emisión Bar Croata. Nos dice y nos comenta en el 60 aniversario justamente de fallecimiento del doctor de Stjepan Radić, el doctor Franjo Tuđman. Y dice lo siguiente: la ley fijaba una cuota para la población urbana de 30 coronas anuales por el mismo impuesto, exceptuado el census o el modo que fijaba las condiciones que podían votar los siguientes estratos: sacerdotes, docentes, ciudadanos con formación universitaria, los empleados públicos y los militares. En virtud de la mencionada ley, elegían 67 diputados, existía además el derecho llamado baronal, así como los diputados eran directamente convocados por el Ban Virrey a formar parte de la Dieta Sabor, Congreso, los designatarios eclesiásticos, altos funcionarios estatales y administrativos, Veliki Župani, titulares de la rancia aristocrática, o sea, nobleza de sangre, y aristócratas feudales, príncipes, condes y barones. Nos continúa exponiendo el doctor Franjo Tuđman en el recuerdo, primer presidente democrático de la República de Croacia. La ley del año 1891 incluía 22 familias nobles cuyos titulares gozaban del derecho de sangre para formar parte del número de la dieta por su linaje. Circunstancias participaban los siguientes partidos civiles: el Partido Nacional, el Partido Independiente de los Liberales, Obzoraci, y en la oposición el Partido del Derecho Croata. También es de mencionar el Partido Liberal Socialdemócrata en representación de los obreros industriales, que apenas incluía el 2% de los ocupados. Todo esto demuestra que la actividad política era desarrollada por una delgada capa de la población que abarcaba en general la llamada inteligencia, empleados y obreros. Fue entonces que los hermanos Radić, puestos frente a una situación política irreal, llegaron a la conclusión de que el porvenir del pueblo croata en cuanto a política descansaba sobre las espaldas de los campesinos. Para formarse esta opinión, los hermanos Radić no fueron únicamente influidos por la realidad de que los campesinos formaban una enorme mayoría de la población croata, sino que partieron el hecho fundamental de que aquellos estaban naturalmente atados a sus tierras, hogares y patria en confrontación con la inteligencia compuesta mayormente por servidores públicos y particularmente de origen extranjero. No había mucha diferencia tampoco con la nobleza y la aristocracia o los grandes señores feudales, que en su mayoría procedían del exterior. A esto había que agregar a los empleados públicos, cuyas tendencias carrerísticas los hacían alejar cada vez más y hacerlos ajenos a los intereses de su propia nación.
todo esto, incluía la tesis sobre los señores corruptos, que fuera ya formulada por el doctor Ante Starchevich, y que fue un medio excelente y polémico y atrayente utilizada por los hermanos Radich con el fin de divulgar su movimiento. A la vez justificaba el rechazo de aquellos que combatían. En la historia política suele ser casi desconocido el fenómeno que dos hermanos llegan a tener conjuntamente una influencia trascendental en la vida nacional, como ocurrió con los hermanos Radich. Sus conceptos intelectuales eran uniformes y estaban relacionados con la visión del mundo y la ligación ilimitada con el ser espiritual de su pueblo, pese a que cada uno se distinguía enormemente del otro por sus características personales. En virtud de su naturaleza, el doctor Ante Radich, hermano de Esteban Radich, se destacaba por ser de un equilibrio extremo y brillante, como un científico ordenado. Por otro lado, Esteban Radich se distinguía por poseer un espíritu inquieto y visionario. Según la opinión de Nehayev, fue el más capaz para ocupar la cátedra de la lengua croata y de la historia de la literatura croata. Pero en el régimen prohúngaro impidió que el doctor Ante Radich desarrollara su actividad científico-docente en la Universidad de Zagreb. No obstante, separadamente, en función de secretario de Matica Hrvatska, institución cultural madre, y de la Academia Sud-Eslava, echó las bases para la etnografía y de la etnología croatas. Además, fue promotor y redactor de la revista Dom, Hogar, y junto a su hermano Esteban Radich, fue cofundador del Partido Campesino Croata. Continuamos escuchando las palabras del doctor Franjo Tuđman en el recuerdo. Esto quiere decir, estimada familia, que aportó la parte principal en la fundación y la determinación teórico-ideológico del movimiento nacional campesino. A la par, su hermano Esteban dotaba de un profundo entusiasmo profético y lleno de presentimientos relativos a los acontecimientos políticos sociales, inspirando aquella fuerza imparable del movimiento de los amplios estamentos populares. Entre las primeras y principales críticas que tuvo que soportar Esteban Radich y que provenían de la derecha y de la izquierda socialista, se lo acusaba de haber iniciado su movimiento campesino por razones demagógicas. Además, se lo inculpaba de pretender vender su nebulosa política a un pueblo inculto e ignorante. Se especulaba acusándolo por una supuesta posición conservadora, falta de claridad en un proceso inexorable donde por el avance de la civilización no cabía ningún tipo de movimiento campesino. Motivados dogmáticamente por la tendencia generalizada de la desaparición de aldeas en la época de la industrialización de la sociedad europea de entonces, los críticos de Radich omitieron algunos factores esencialmente al respecto.
sistema Radić había decidido, más bien concebido, todo para la realización y puesta en marcha de sus ideales políticos, por medio del movimiento campesino. Y por eso, no por causas demagógicas, sino gracias a su apreciación visionaria. Veía que los campesinos, por medio de la educación, formación y cultura, se transformarían en una expresión masiva y en el fundamento más perdurable y sostenedor del movimiento nacional croata. Algunos interpretaron el lema de Stjepan Radić, Esteban, con fe en Dios y con la unidad de los campesinos, como expresión de un conservadorismo históricamente superado, donde los campesinos estaban en pugna con la civilización urbana. Además, sus críticos no alcanzaron a entender la concepción de Stjepan Radić, que insistía en que el desarrollo social se debía buscar no en una penosa proletarización del campesinado, sino en una adecuada creación de conciencias favorables. Perdón, de nuevo, de condiciones favorables. Así la vida campesina sería cada vez más humanizada, y no como hasta entonces una negación del patriotismo o patrimonio, mejor dicho, histórico y cultural del pueblo croata, sino integrada con las conquistas de la civilización nueva. Personalmente, Stjepan Radić tenía plena conciencia del ineludible progreso de la civilización tecnológica, teniendo en cuenta su peligrosidad. Así procedía su hermano Ante Radić. Continuaremos con la vida, como dijimos, de este gran mártir del siglo XX, Stjepan Radić, en la próxima audición. Bueno, muy bien. Era entonces la segunda parte de este homenaje preparado por don Pedro Saric a Stjepan Radić. Muy, muy interesante y muy completo, chicos. Sí, realmente. Muy, muy profundo todo el estudio que ha hecho, y vale, lo vale, porque realmente una figura consular, es una figura que emblemática en Croacia, sí. De todos los tiempos, de todos los tiempos. Bueno, más saluditos tenemos, amigas y amigos. Ahí está Jorge Jurčić. Hola, Isidro Casanova. Hola, Isidro Casanova, gracias por estar. Y de Isidro Casanova nos vamos a Paraguay, porque está Techi Kriskovic. Dice, saludos para todos desde Asunción. Excelente, Pedro. Abrazo para Tina, Iván y Javier. Gracias, Techi. Gracias, Techi. Un gran saludo para Mario y Kevin también, la familia Kriskovic. Y bueno, queridos amigos, luego de este homenaje que nos traía don Pedro Saric a Stjepan Radić, vamos a tener la tercera parte la semana que viene, así que a no perdérsela, porque bueno, realmente vale la pena, un prócer de todos los tiempos. Y ahora vamos a pasar al deporte, don Iván Gerbats, porque han jugado por copas internacionales los equipos croatas. Sí, recordemos que quedan solo dos. Uno en la Champions y otro en la Conference League. Esta vez
El Dinamo tocaba jugar de visitante con el equipo de Moldova, el Sheriff, y estamos en el playoff, en el pasito previo antes de la fase de grupos. Y lamentablemente, como vemos ahí, perdió 3-0, tuvo una mala tarde, muy mala tarde, un muy mal partido. Así lo dicen los medios. No le salió una sola. Así que lamentablemente la tiene muy complicada de local ahora, la próxima semana, que recibirá al Sheriff en el Maximil. Tendrá que hacer 3 goles para empatar y 1 más para ganar. Y el problema también... Difícil para Dinamo, sí, porque cayó 3-0. Sí, los hinchas dijeron que jugó horrible. Bueno, una mala tarde la puede tener cualquiera. Encima, todo esto, uno de sus mejores jugadores fue vendido. Lovro Mayer, ya ha jugado en la selección, acaba de ser vendido al Rennes francés, uno de los equipos franceses. Así que también va a tener un jugador muy importante, que no va a estar presente. Ni siquiera se lo prestan, ni siquiera lo prestan para jugar la vuelta. O sea que va a ser un problema. Y bueno, ya que estamos, lo recordamos. Josko Gvardiol ya no está más en el Dinamo. Fue vendido para esta temporada al Red Bull Salzburg. Así que bueno, más allá de la Champions League, tenemos el otro partido, que fue el del Rijeka, que jugó contra el PAOK Salónica. Y le fue un poquito jugar, mejor a Rijeka. Sí, le tocó jugar de visitante. En un partido muy complicado, porque el PAOK es uno de los mejores de Grecia. No es el Olympiacos, en la EK, ni el Panathinaikos. Pero está dentro de lo que es el segundo grupo de equipos, ¿no? Y Rijeka lo ganaba. Segunditos más del tiempo de alargue. Y por un centro, a los 4 minutos de descuento, llegó el gol en contra y lamentablemente lo empató. Pero bueno, Rijeka va a definir de local también, esta vez le toca definir de local. Así que bueno, genial. La verdad es que es un buen resultado, teniendo en cuenta que define de local. Y el gol de visitante también, vale doble. No, eso ya lo sacaron. Ya no tenemos más gol de visitante. Justo ahora que Rijeka el gol de visitante. El gol de visitante no vale doble en ninguna competición ya. O sea, lo tenés que hacer para empatar o tenés que hacer más para ganar. Así que es un grave problema. Bien. Caso. Bueno, nos queda uno que no tiene que ver con las copas, sino que tiene que ver con la selección. Porque bueno, claro, dentro de poco... Nuevos partidos de la representancia, don Gervas. Sí, y esta vez por los puntos, vamos en serio, no es ningún amistoso. Hay, como bien sabemos, está todo el calendario apretadísimo, completamente apretado. Y contra Rusia de visitante en Moscú el 1 de septiembre, contra Eslovaquia en Bratislava el 4 de septiembre y contra Eslovenia de local en Split el 7 de septiembre. Así que Dalic ya dio la lista y los jugadores ya se están preparando. Ahí la vemos la lista de convocados. Sí. Hay algunas sorpresas, ¿eh? No a la vista, sino que hay que aclararlo. Los arqueros serán Dominik Livakovic, Simón Sluga, Ivica Ibušić, el arquero del Osijek, Domagoj Vida, Dejan Lovren, Borna Barišić, Duje Čaletacar, Josip Juranović, Filip Uremović, Josko Gvardiol, Miloš Koric, Borna Sosa, el que quería jugar para Alemania, que no pudo y ahora lo convocó Dalic. Luka Modric, Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic, Mario Pajalic, Nikola Vlašić, Luka Ivanušec, Nikola Moro, Ivan Perišić, Andrej Kramaric, que no para de hacer goles en el Hoffenheim, Mislav Voršić, Ante Budimir, Marko Livaja, que vuelve a la selección, y Antonio Mirko Čolak, que también vuelve a la selección.
por si las dudas, si hay algún lesionado de último momento, si hay algún jugador que no puede viajar, está esperando Toma Vajic, que ya están hablados, Christian Lovrich de Gorica, Lovro Mayer, que ya no juega en el Dinamo, y Lucas Lucic. Acá hay algunas sorpresas. Primero y principal, hay algunos que no fueron convocados, y de los conocidos. Sí, claro. Primero, lo que no se entiende es que entre los defensores está faltando Jimé Bersalco. Sí. Que no es que esté jugando mal, simplemente que esta vez no lo llamaron. Luego, por otro lado, en otro de los casos que no fue convocado, Brekalo. Brekalo no fue el responsable de la pérdida del último partido contra España, pero bueno, esta vez no fue convocado. Otro que sí, que se comió todas las críticas, se enojó, y se enojó con la selección, no es que le cerró la puerta, pero puede llegar a volver, que ya habló con Dalic, fue Ante Rebic, que se pensaba que iba a abandonar la selección, que él iba a pedir dejar la selección, pero no, todavía está. Esta vez no fue tenido en cuenta. Y alguien que no tenía que estar en la selección, no merecía estar en la selección, el que dijimos que era el jugador fetiche de Dalic, es Petkovic. Petkovic no está, no lo llamaron esta vez. Bueno, así, no lo matemos también, pobre Petkovic. Bueno, se la liga, porque la verdad es, no anduvo bien en la Euro, y bueno, no. Ahora quedó excluido de esta convocatoria, pero bueno, ya tendrá otra oportunidad y esperemos que mejore. Así que bueno, veremos qué pasa en estos partidos importantísimos, porque son de eliminatorias. Así que esta lista de Dalic seguramente será la que enfrente esos tres compromisos por eliminatorias. Sí, seguramente. Espero que a Croacia le vaya bien. Ya los jugadores están anunciados. Ya saben quiénes son los que van a participar. Faltan algunas semanas todavía, pero hay que ir preparándose, ¿no? Hay que ir pensando. Más allá, los equipos no solamente piensan en los jugadores no solamente piensan en sus equipos, sino que tienen que pensar en la selección. Así que bueno, bien, muy bien. Vamos a ir con una historia ahora de Erieka con los distintos escudos, porque ha salido una camiseta conmemorativa que tiene que ver con todas las etapas de Hrvatski Nogometni Klub Rijeka, este equipo tan emblemático y que bueno, ha sacado una camiseta conmemorativa que tiene todos los colores porque hace referencia a todas las épocas, don Ibanez. Sí, para empezar, ese no es el, o sea, es la imagen anterior. La historia de Rijeka es una historia es una historia bastante antigua por el hecho de que tiene una continuidad histórica que la HNS nunca se la aceptó. Fue fundado en 1946 como NK Kvarner, pero esta historia comienza en la parte de Italia. La parte de Italia, ese es el problema. La HNS nunca se la aceptó y está demostrada la continuidad. Primero y principal, ahí tenemos los escudos como eran originalmente. Todo empieza con el Olimpia en 1904, pero el sector de fútbol fue en 1906, esa es la fecha que se hace referencia. Luego el Gloria fue fundado en 1917, y tenemos por otro lado el Club Sportivo Fiume, que lo vamos a dejar a un costado por el momento. En 1924 se funda la Asociación Sportiva Fiumana a través de una fusión con el Olimpia y el Gloria, precisamente lo tenemos ahí. Este equipo 1924 ha sido muy importante, el Fiumana, ha sido muy importante y ha llegado a jugar la Serie A, la Serie B y la Serie C italiana. También radica ese el problema, que ha jugado en Italia, por eso no se lo aceptaban. Y desde el 1924 hasta la Segunda Guerra Mundial ha jugado partidos, de hecho los últimos partidos, uno de los últimos partidos me enteré que jugó con el Dinamo. Ya para luego de la Segunda Guerra Mundial este equipo estaba medio moribundo,
y en 1946 se decide fundar el Enca Warner y se convoca a los jugadores del Fiumana y del Fiume. Y el primer equipo del Enca Warner lo formaron ocho jugadores del Fiumana, el resto del Fiume, y jugaban en el Cántrida. Así que ahí hay una continuidad histórica completa. En 1954, el equipo cambia el nombre a Enca Arieca, y finalmente HNK Arieca, Hrvatski Nogometni Klub Rijeka, luego de la independencia. Así que toda esta pequeña historia que les conté, este pequeño resumen, también la camiseta suma los colores, la fecha y además el águila bicéfala, el águila bicéfala de la ciudad de Rijeka, el símbolo, y el rey negro, que es el símbolo del carnaval. Y la camiseta, en realidad no tenemos la imagen, sino un video, un pequeño videíto de unos 50 segundos que está tomado del Instagram precisamente del club. La camiseta no ha sido presentada oficialmente todavía. Y el año pasado, el IECA avisó al HNS que iba a festejar los 115 años a través de una camiseta conmemorativa y bueno, lo que estuve averiguando es que la HNS funciona como la AFA acá en Argentina. Cuando empieza el campeonato de cada temporada, los equipos tienen que llevar las camisetas que van a usar precisamente para que todo esté bien y todos estemos de acuerdo, que todos estén de acuerdo. Y precisamente, si le permiten usar esta camiseta conmemorativa, hay un principio de acuerdo para que le dejen usar esta dichosa camiseta del aniversario que emula a todo el pasado de Rijeka y todos están orgullosos de poder vestir esta nueva camiseta. Así que vamos a ver si podemos ver este videito, que son algo así como 50 segundos, muy chiquitito. Y lo vamos a ver de manera visual. Desmuteate. Estás muteado, ¿eh? Ahí estamos, ahí lo vamos a tener. Así que bueno, como les contaba. Sí, les decía que bueno, hoy no estamos desde los estudios habituales, pero bueno, este video lo vamos a prometer para el próximo viernes, don Gervas, porque bueno, tenemos ahí una falla técnica para reproducir el mismo. Y bueno, a ver si ahora lo vamos a poder reproducir. Aguárdenme un segundito, vos seguí adelante contando la historia, Iván. Sí. Quería hacer el resumido, pero ya el resumen ya lo he hecho. Es un orgullo para los jugadores y para toda la institución completa poder usar esta camiseta y conmemorar precisamente los 15 años. Es algo demasiado importante para el club, como les contaba. Ahí lo tenemos. Vamos a ver si la podemos. Es toda negra la camiseta, como han visto. Es toda negra y tiene todos los colores acá en el pecho. Todos los colores, así como fue evolucionando cada uno de ellos. Y de uno de los hombros tiene el águila y del otro lado tiene el rey negro. Así que todos juntos en la misma camiseta. Eso normalmente no se ve. Muy linda realmente, ¿eh?
Muy linda, sí. Pudimos ver finalmente el video y hermosa, hermosa la camiseta. Sí, costó. Todos los colores, en un arco iris la camiseta. Sí, un arco iris. Sí, en realidad lo tiene así y la cruz. La cruz, lógicamente, Sarieca tiene los colores. Bueno, muy bien, don Gervás. Hay más saluditos, ahí está Jorge Fernando desde Chile. Jorge Causlari, Fernando. Causlari Delgado. Saludos para todos desde Chile. Hola, Chile, querido. Gracias por estar. También está Alma. Sveta Sánchez, Bostraza Zugne, Córdoba. Desde Córdoba. Hola, Córdoba. Gracias por estar también presente. De Córdoba nos vamos a Asunción del Paraguay porque está Mario. Mario Kriskovic. Excelente el programa, como siempre, y dando informaciones que nos mantienen conectados con Croacia. Saludos para Javier, Iván y Tina desde el Club de Croatas de Paraguay. Gracias. Grande, grande Paraguay. Atención con el sexto encuentro de la diáspora croata sudamericana en marzo de 2022 en Paraguay, ¿eh? Hay que coordinar y poder ir, ¿eh? Bueno, y hablando de coordinar, hay un tema que nos interesa, ahora vamos a volver con el deporte, pero que, bueno, queríamos tocar porque Tina, Iván, creo que está haciendo falta nuevamente la coordinación de la Unión de Asociaciones Croatas de la República Argentina, me refiero a la UACRA, la Federación de Asociaciones, que tan buen trabajo realizaba de coordinación. Recuerdo yo la última comisión presidida por el profesor Tomás Ferkovic, donde Jorge Dragicevic era el secretario, estaba también Mirko Hasenay, y recuerdo su gestión bien federal, ¿sí? Ellos recorrieron el país haciendo visitas a las distintas asociaciones, proponiendo mesas de encuentro, ¿eh? Así que creo que sería bueno que la Federación, la Unión de Asociaciones Croatas de la República Argentina, volviera a tener protagonismo. Sí, así es, porque no, nadie puede negar la importancia de la columna que sostiene lo que es esta, en esta diáspora de la Argentina, la diáspora croata, que es el interior, eso, nosotros desde Santa Fe, pero de todo el interior del país. Yo creo que es importante que tenga una adecuada representación para todos los eventos deportivos, como hablábamos, los Juegos Mundiales, para todo tipo cultural. Tenemos que estar integrados. Ya a esta altura, el siglo XXI, no se puede dar la espalda al interior del país, porque, como decimos, es lo que sostiene. No sería nada, la capital federal no sería nadie si no tuviera todo el apoyo, y sobre todo de colectividades tan importantes como, por ejemplo, la nuestra. Eso nadie lo puede negar. No puede estar separada, aislada, y por supuesto la UACRA es el organismo que tiene que coordinar y centralizar, como decíamos, para incluso quitar la presión de estas demoras que hay, por ejemplo, en Buenos Aires para trámites. Tiene que descentralizarse y eso tiene que encargarse la UACRA. Exactamente, un trabajo de coordinación, como muy bien supieron hacer las distintas gestiones. Yo mencioné a la de Tomi Ferkovic, porque fue, creo, de las últimas gestiones, junto a Jorge Dragicevic y tantos otros, la que le dio un sentido bien federal, ¿sí? Y eso no es poca cosa, recorrer el interior, viajar, visitar a las asociaciones, darle protagonismo. Y no decidir todo desde Capital Federal, ¿sí? E informar al interior. No, no, el interior también tiene que ser protagonista, ¿eh? Todos por igual. Así que vamos a bregar y vamos a empezar. Ya he tenido algunos llamados para empezar a volver a levantar a la Unión de Asociaciones Croatas de la República Argentina, así que ojalá así sea. A los amigos que quieran formar parte, y yo lo que propongo es que esta vez la comisión esté formada con un representante de cada asociación del interior, ¿sí?
uno de Comodoro Rivadavia, uno de Bahía Blanca, uno de Córdoba, uno de Mendoza, uno de Chaco, uno de Rosario, uno de Santa Fe, al menos uno, ¿sí? Así tiene un sentido bien federal, creo que sería bueno, y hoy esto, la informática, las comunicaciones, el stream, nos da esa posibilidad, hoy se pueden celebrar reuniones de comisión conectados con todo el país. Así que, bueno, proponemos, tiramos la idea para que vuelva la UACRA bien federal, como las últimas gestiones, y con todos integrantes del interior presentes en la comisión directiva, con un criterio de igualdad. ¿Qué opina, don Gervas? Sí, opino lo mismo. O sea, tiene que ser esto todo federal. Tiene que ser como lo fue antes. Y claro, participar todas las instituciones del interior, como se venía haciendo. La verdad, no sabemos por qué ha caído la UACRA. Bueno, vamos a tratar de ayudar para que vuelva. Para que vuelva. Agradezco ya al contacto que nos han hecho. Y bueno, a hacer fuerzas, a unir lazos, porque el interior es importante y tiene que ser protagonista. Y por eso las asociaciones del interior tienen que gestionar y tienen que estar presentes en la comisión. Un miembro de cada provincia o de cada asociación, más que de cada provincia. Estaría muy bueno que eso fuera así. Y bueno, y las decisiones, por ejemplo, de formar delegaciones para representar a los croatas de Argentina, fueran tomadas entre todas las asociaciones del interior. Así que, bueno, bregamos para que esto ocurra. Bueno, seguimos ahora con el deporte, porque se ha jugado el pasado, pero antes, bueno, vamos a ir con la fecha de la Perbaliga y después volvemos con el tema de las camisetas. Se ha jugado, decíamos, el pasado fin de semana, una nueva fecha de la Perbaliga en Croacia y los resultados fueron los que estamos apreciando en pantalla, donde el pasado viernes Dinamo Zagreb derrotó en Maksimir 1-0 a Gorica. El día sábado, con dos encuentros en Zagreb, Lokomotiva goleó 4-0 a Istra. Anda muy bien Lokomotiva, casi se va a la B el pasado torneo y en este está peleando ahí arriba, si bien van 5 fechas recién. Bueno, arrancó muy bien Lokomotiva. Hajduk también anda muy bien, el equipo de Dalmacia ganó 2-0 a Slaven Koprivnica. El día domingo con 2 encuentros, Šibenik 6, Dragovolja 2, goleada del naranja, Dragovolja que no puede hacer pie en primera división, fue goleado. Y Osijek, el puntero, el equipo de Eslavonia, le ganó 1-0 a Rijeka y es, como decíamos, puntero del campeonato. Jugadas 5 fechas, algunos equipos con partidos menos por copas. El puntero es Osijek con 13, seguido por Lokomotiva y Hajduk con 10. Lokomotiva con un partido menos, que si lo gana, puede ser puntero. Más atrás está Dinamo con 7, al igual que Rijeka con 7, ambos con un partido menos por haber jugado copas europeas. Luego le siguen Gorica con 6, Slaven 5, Šibenik 4, más atrás Istra 3 y Hrvatski Dragovolja cierra la tabla de posiciones sin sumar unidades, 0 puntos. Bueno, y la próxima fecha que comenzó a disputarse ya en el día de hoy, donde en Zagreb, Hrvatski Dragovolja volvió a perder. Cayó 0-1 con Hajduk, don Iván Gervas. Sí, sí, el partido adelantado de hoy, el Hrvatski Dragovolja no hace pie
la verdad que no está haciendo pie en la reserva, así que le está yendo muy mal. Bueno, ganó Hajduk y es puntero entonces, ¿eh? Sí. Se fue a 13 puntos Hajduk porque, como vemos, tenía 10. Con este triunfo es uno de los punteros del campeonato. Claro está, con un partido más que Osijek y dos más que Lokomotiva. Pero bueno, que disfruten los dálmatas porque están en la punta del campeonato. En el día de mañana, dos encuentros. Ahí, cerquita del aeropuerto, Gorica va a recibir a Slaven Koprivnica. Y a la hora 21, en Maksimir Dinamo, va a jugar el Clásico de Zagreb con Lokomotiva. El día domingo, dos encuentros, Istra Osijek y Rijeka Šibenik completarán esta fecha número 6 de la Prva Liga en la República de Croacia. Y bueno, vamos a ver también, don Ivane, las camisetas, las nuevas camisetas. Sí, esa sería la primera, la del Dinamo, la titular, que ya contamos que tiene tres problemas. Uno, no es una camiseta de juego, sino que es una camiseta de prejuego. No salen los jugadores a practicar. Pero bueno, así es Adidas. Segundo, es una camiseta genérica, que lógicamente no era camiseta. Y tercero, que no es de esta temporada. Ese detalle no se los había contado. Es de la temporada anterior. Así que bueno, el catálogo de Adidas es así. Don Gervas, esas son, a ver, son especulaciones o comentarios que usted razona, pero bueno, Adidas es una marca de mucha calidad y le ha hecho un lindo, le ha hecho un lindo diseño a Dinamo Zagreb. No le ha hecho. Ese usted, diseño ya bueno, estaba hecho. Vos insistís siempre con lo que son de catálogo, pero a su vez están diseñadas con el escudo, con la publicidad. Una cosa es que una empresa te haga un diseño en particular y otra cosa es que te tire una camiseta que uno puede comprar en cualquier tienda y le pone el escudo y el auspiciante. Estas dos camisetas son de catálogo, o sea, no tienen nada de diseño. Es bueno, elegir un libro y sacar. A mí me gusta esta y me gusta esta. Queré originalidad en todos los modelos, no puede ser eso. Sí, bueno, pero digamos, es un equipo importante. O sea, los contratos de Adidas, a Newell acaso no le hizo un diseño en particular y tenía Adidas. Y Adidas no se especifica por hacer muchos diseños, te diría. Bueno, ¿y qué pasó con la del Gorica? Bueno, la del Gorica, como vemos, sigue haciéndosela una marca que no sé si es local, FCG, una camiseta roja con unas pintitas que tiene. Tiene unas puntas negras y unas líneas como una línea de señal eléctrica a los costados, de la axila a la cintura. Y como vemos, es la titular, es casi totalmente roja y tiene vivos negros. Así es. Bueno, ahí la de Rijeka. Sí, está saliendo mezcladas. La de Rijeka es la suplente esta, que como ven son todas ondas de señal que tienen que ver la titular y la suplente, una cruz, lógicamente, respetando los colores del diseño anterior, pero en este caso con las líneas de señal de audio. Marca Joma, precisamente. Y seguimos con... Ah, la de Hajduk. Bueno, esa ya la habíamos mostrado, pero no la habíamos mostrado tan de cerca. Es como si fuera un aerosol. Un aerosol batido, movido, formando los bastones. Esa, la de Hajduk, es la segunda equipación, la equipación suplente. Y ahora vamos a ir viendo las otras. Para el otro lado... Sí, vamos a esperar. Bueno, bien, no tenemos más camiseta por hoy, estamos un poquito atrasados. Estuvo muy interesante los de las camisetas.
Ya lo continuaremos, están todas. Ya lo continuaremos en el próximo programa, porque ya estamos en la hora 21 y tenemos mucho material por delante. Ahí tenemos un saludito que viene desde el exterior, más precisamente desde Estados Unidos. Casi mi ragus, postrabi is yus, oye, unión, o sea, Estados Unidos, nacin harvati maguari gentini, ove you cross. Hola, Benik Pozdrav, Draghi, Kazimir, Ragush, USA, Puno Juala. Bueno, muy bien, queridos amigos. Y vamos, para completar la información deportiva, a escuchar el informe desde España de Carlos Santamaría Morezuelas, porque volvió la Liga Española. Buenas noches, muy pirateji. Ya ha comenzado la Liga. Y lo ha hecho con la principal novedad de la asistencia de los aficionados a los estadios, por fin. En los estadios, tanto de primera como de segunda división, se están manejando los porcentajes de entre el 30, el 40, el 50% del aforo. Eso que se permite ahora mismo en España. En otros países, en Italia, por ejemplo, más del 50% permiten. En Alemania también, siempre y cuando no sobrepasen los 25.000 espectadores en el estadio. Y en Francia, el 100%. Pues bien, aquí en España, nuestras maravillosas autoridades sanitarias han creído conveniente que lo más prudente es no superar ese 50% del aforo, al menos en agosto. Parece que la incidencia está bajando, los contagios están siendo menores, aunque suben las muertes, pero sí que hace indicar que en septiembre habrá una revisión de estos datos y parece que puede haber más espectadores en fechas próximas. Ya veremos a ver qué es lo que va sucediendo, pero esa es la gran noticia a día de hoy en lo que respecta al fútbol español. Por ejemplo, aquí en Valladolid estamos hablando de un estadio de 30.000 espectadores. Permiten, menos, 28.000 exactamente, permiten el 40% del aforo. Repetimos, hasta agosto. Con lo cual, el partido que se juega esta semana contra el Real Zaragoza, el Zaragoza también, otro que quien la ha visto y quien le ve, pues lleva ya 9 temporadas con esta en la segunda división, pues ese partido será visto únicamente por 10.000 espectadores. Ahí se había apuntado el público en un enlace de la página web y mediante sorteo, 1.082 personas, 11.082 serán los apuntados, con lo cual 1.082 personas se quedarán sin ver a su equipo. No es el caso, afortunadamente, de este que os habla, porque sí que podrá asistir y se va a hacer largo y, por supuesto, extraño pues volver al campo después de tanto, tanto tiempo. Recordamos desde marzo de 2020 que no se puede ir. El último partido, recordamos esa derrota contra el Athletic de Bilbao aquí en Valladolid por 1-4. Desde entonces, pues ya sabemos lo que ha ido pasando. El año este que hemos tenido en los horribles con ese intento de fichaje de Budimir, que al final no fructificó, no quiso Ronaldo traerlo, en fin, toda la polémica aquella que hubo, y ahora pues en segunda división intentando volver a primera cuanto antes. En lo que a nuestros batrenes se refiere, pues qué decir de Luka Modric, pues que empieza como acabó el año pasado, es decir, como una auténtica moto, igual que Mateo Kovacic. El Real Madrid, que no tenía ningún problema en deshacerse del Alavés por 1-4. Nueva lección magistral de Modric en el centro del campo, con una asistencia a Nacho Fernández, que fue el autor del 0-2, que ya pues prácticamente finiquitaba el partido. Pues a partir de entonces llegó otro gol de Benzema, un gol de penalti del Alavés que le daba algo de emoción al final, pero en el descuento, ya en el añadido, Vinicius marcaba el 1-4, con el que el Real Madrid se pone líder. El Sevilla de Rakitic también, que está pues en los puestos altos de la tabla, concretamente en la segunda posición, gracias a la derrota que le endosó al Rayo Vallecano en Sevilla por 3-0. El Rayo, pues ese equipo que ya hemos hablado de él alguna vez, este equipo pues
extraño, con una afición, bueno, pues cuanto menos cuestionable, con un presidente que tiene un tanga rosa en su despacho. Bueno, allá cada uno con sus perversiones personales, pero no deja de llamar la atención el señor Raúl Martín Presa, su afición y todo lo que rodea a este equipo. Pues empieza como terminó hace tres temporadas también, cuando daba con sus huesos en la segunda división, y tras tres temporadas pues vuelve a ascender, pero todo hace indicar que no parece que por mucho tiempo. Y en lo que respecta también a Budimir, por supuesto también estamos atentos a él. Empataba a cero su equipo en el estreno liguero contra el Español, otro estadio que acogía en esta ocasión el 30% del aforo de 22.000 espectadores que caben en el estadio del Sadar. Pues únicamente se pudieron dar cita a unos 6.500, 7.000 espectadores, con lo cual pues todo esto de la pandemia pues poco a poco iremos ahí, esperemos que vaya mejorando y que pues los aficionados de Osasuna pues vibren como se merece con los goles de Budimir, que ya decimos que en este partido pues no tuvo suerte, apenas dos remates de cabeza, pero la verdad que el conformismo de ambos equipos se notó. También la falta de ritmo se nota mucho, eso también, salvo ya decimos en casos extraños como el del Real Madrid y el Sevilla tal vez. El Barcelona ha empezado también muy bien, ganando 4-2 a la Real Sociedad, pero el resto de equipos pues no parece que estén en el mejor estado de forma, lógicamente, porque ya decimos que esto acaba de empezar y hasta octubre, noviembre, pues no alcanzan el pico de forma los equipos. Y también estamos pendientes todavía de las posibles entradas y salidas que se puedan seguir sucediendo. Por ejemplo, salidas como la de Ivo Gerbic, que ya es oficial, que ya no pertenece al Atlético de Madrid. Sé que sigue Bensalco, hay ofertas por él, ya veremos también qué es lo que pasa, pero lo que nos importa es que, de momento, los tres de... que se podría decir que mayor actividad tuvieron el año pasado, Modric, Rakitic y Budimir, pues siguen sus equipos en el Real Madrid, Sevilla y Osasuna, respectivamente. Ya decimos que el mercado sigue abierto hasta el 31 de agosto. Los jugadores se van a ir sucediendo, va a haber muchos bailes de nombres, muchos rumores. Hay muchas especulaciones también de posibles altas, bajas en todos los equipos, con lo cual, pues, por supuesto, aquí de todo ello estaremos pendientes en Baterni u Españolskoy, deseando que esta segunda jornada pues sigan con su buen hacer nuestros croatas y que, por supuesto, pues que a estos tres, cuatro, mejor dicho, con Bersalko, pues se sume alguno más. Ya decimos que es complicado por cómo está el mercado. Ahora lo que se lleva es el trueque de jugadores más que poner dinero sobre la mesa, pero bueno, cualquier novedad de ella estaremos pues aquí siempre muy pendientes en Baterni u Españolskoy. Sibyl la Herbatska y Sibyl la Españolska. Gracias, querido Carlos, por este informe de Baterni u Españolskoy. Brindamos junto a vos, Sibyl. Javi, Ivo Gerbic, el ahora ex arquero del Atlético de Madrid, fue transferido a uno de los grandes de Francia, el equipo del norte de Francia, el Lille, que ha sido campeón también de la Ligue 1. Así que ya firmó contrato y ya estaba con el buzo de jugador de este equipo. Bueno, felicitaciones a él entonces. Bueno, queridos amigos, quiero agradecer una vez más a la revista de la Fundación para la Emigración Croata en su 70 aniversario, la revista Matiza, como siempre nos envían el hermoso ejemplar. Justamente hoy hablábamos de Hrvatsko Narodno Kazalište en Zagreb. Miren qué lindo. La tapa a todo color, les decía el viernes pasado, notas interesantísimas, por ejemplo, a los amigos de Uruguay, la asociación Los Amigos Croatas de Uruguay, que salió una nota muy interesante al amigo Antonich,
También hay una nota muy linda respecto de la primavera croata. Se cumplió un nuevo aniversario de la primavera croata, 50 años, 50 años más precisamente. Así que bueno, hay una nota muy linda, muy interesante para que puedan disfrutar todos y leer la revista de la Fundación para la Emigración Croata. Y bueno, ahora yo quisiera seguir paseando por las hermosas plazas de Zagreb, Tina. Estás muteada. Bien. Ahí estamos. Sí. Ahora sí. Sí, claro, vamos a seguir. Vamos a ir ahora a otras cuatro muy lindas plazas, algunas menos conocidas, más chiquitas, pero vale la pena visitar todas. Vamos a ir ahora a la Plaza Starčević. Vamos a ver si ahí ya la visitamos. Y como decíamos, salimos de la estación de tren, que ya hoy la vimos, giramos hacia la derecha y nos encontramos con la Plaza Starčević. Es el mayor espacio verde que tenemos en esa zona y contribuye a la belleza de la ciudad baja. Es la parte meridional, la parte más al sur del parque en la forma de herradura, del parque de la herradura verde de Lenuci, que es tan conocida. Así que está hecho con esa hermosa arboleda. Y ahí tenemos a un modelo que estaba posando justo con la estatua de Starčević. Y está muy bien diseñada en la parte de los árboles del parque. Está plantada por el jardinero Franjo Jarzabek. Así que la plaza se inicia con un hermoso parque, una rica arboleda, y cierra por un lado la carretera por mesas de café al aire libre y por el otro el hermoso edificio que alberga el Hotel Regent. En el centro de la plaza, que se ve allí con hermosos jardines, rodeado de árboles, y recién veíamos una gran fuente en el centro. Y como sabemos siempre, ellos aprovechan estos lugares para que la gente pueda disfrutarlos en la paz, el descanso y la frescura. Y hay una cantidad de bancos para un descanso, tanto para los habitantes de Zagreb como para los turistas. Ahí ven, esto es parte, entonces la parte sur, saliendo de la estación de tren, de la herradura verde de Lenuci. Estas vistas aéreas, ven, permite ver cuando uno, ahí tienen la entrada al metro, ¿no es cierto? Y pueden entonces de allí también llegarse, desde la estación de tren, pueden ir, tienen unas galerías subterráneas que pueden pasar por abajo y llegar hasta el centro. Y tienen, por supuesto, también el acceso por los tranvías. Ahí está la fuente que decíamos, la fuente central, y alrededor muchos cafecitos, que pueden ustedes, como siempre, disfrutar con la paz y la tranquilidad de estos lugares. Bueno, esta hermosa placita la vamos a dejar y vamos a ir a otra que es muy, pero muy conocida, que es el quien no la visitó también cuando fue a la Plaza Ban Jelačić, que es la del Mercado de Dolac. Es una plaza seca, un lugar que es una plaza, pero también conocida como Mercado Dolac. Es un mercado gastronómico y de productos alimenticios y artesanales. Es un amplio mercado que está ubicado en el centro de Zagreb y sirve como atracción turística o como lugar de compra de comida. Todos los que trabajan en los alrededores pasan y compran allí comida fresca o productos gastronómicos para los habitantes de la zona. Y también tiene todo un sector de mercado de flores. O sea que cuando estamos allí paseando por la Plaza Ban Jelačić, estamos yendo un poco a ver el Kaptol, la catedral, también tenemos la posibilidad de ver el Mercado Dolac con todos esos techitos de color rojo, esos tolditos rojos muy característicos que funcionan diariamente. Está en el centro de Zagreb, a pocos metros al norte de la plaza central, de la Plaza Ban Jelačić, entre los barrios Gradec y Kaptol. Ahí está, el homenaje a las primeras campesinas que iban con sus canastos en la cabeza, que también otras veces hemos mencionado, para sus ventas. Está en el inicio de la zona de Gornji Grad. Tiene dos plantas, ahí están, los famosos tolditos rojos, y tiene dos plantas y un entrepiso, ahí forman la Z, visto desde arriba. Así que les decía, dos plantas, un entrepiso y puestos también del nivel superior al aire libre. Una plaza seca elevada, o sea, hay que subir unos escalones para llegar allí. Están especialmente dedicados a la venta de frutas y vegetales,
ofrecidos principalmente por productores de la zona, o sea, son todos muy frescos, lo traen diariamente, los recolectan y los llevan allí. También llegan de otras partes de Croacia. En otros sectores del mercado se ofrecen a la venta, como vemos ahí, artesanías muy bonitas, también lavanda, pueden comprar allí. También pueden comprar carnes, quesos, miel, embutidos, panes, pasteles, productos lácteos y comidas preparadas. Esto cada vez más que la gente que trabaja pasa por allí y se lleva su comida. Pero también, como vemos, flores, souvenirs, productos textiles y artesanías. Ahí está la parte de frutas, que son realmente un espectáculo de color y de sabor. Son riquísimos esas frutas que están allí porque son sin contaminantes, de la tierra, de las quintas de cada uno de su cultivo, las llevan allí. Bueno, también, por supuesto, en los alrededores, numerosas cafeterías, bares, restaurantes y locales comerciales. Es el paseo popular más conocido de Zagreb. La iniciativa, fíjense que esto se remonta a muchos años atrás. La iniciativa de construir un recinto que albergara un mercado es de 1905, pero después de descartar distintas propuestas, recién en 1925 el gobierno de la ciudad elaboró un plan definitivo para instalar el mercado entre Gradis y Kaptol. Se demolieron edificios de la zona que había y los arquitectos Carlo Baida y Vjekoslav Bats se dedicaron a la construcción. Comenzó a funcionar, fíjense, desde 1930, o sea, dentro de 8 años va a tener 100 años. Así que después de esa etapa, en 1925, 5 años después, implementó un sistema de refrigeración para vender pescado fresco, porque van a ver que increíblemente vendiéndose pescado no hay olor como a veces en algunas pescaderías se puede percibir. Acá no, están en cámaras congeladas. Tras varias remodelaciones a lo largo de los años, en 1997 se construyó el entrepiso sobre la calle Potsdam para ampliar el mercado. Funciona todos los días, fíjense qué pintoresca las tomas aéreas, donde se ven estos tolditos de color rojo característicos. Funciona sí, son las sombrillas, las sombrillas propias de Zagreb, de Prigorje. Tal cual, el color rojo que es característico también de Croacia. Bueno, funciona el mercado todos los días, desde las 6:30 hasta las 15, atención, porque, bueno, de lunes a sábado y hasta las 13 los domingos. Los locales comerciales abren de las 6 y cierran a las 21 de lunes a sábado y a las 13 los domingos. Y a mí me tocó, en un momento estaba paseando por allí, cuando se retiran todos, porque digamos levantan todos los puestos, no queda nada, todo aquel material, por ejemplo, orgánico, fruta, verduras o cualquier material que hubiera haber caído al piso, se limpia de una manera increíble. A mí me sorprendió ver las máquinas con las que en un ratito a la noche, nosotros habíamos ido a la calchiche para tomar un café, y en un rato, en un corto periodo, ellos hacen una limpieza general. Por un lado va una parte poniendo la limpieza del piso, la otra va enjuagando, la otra va al otro día, cuando abre a las 6:30, está impecable. Impecable. Sí, realmente, sí. Como les digo, que no hay un resto en el piso. La gente en general es muy prolija, pero vieron, hay mucha afluencia de turistas y muchas veces eso no se puede controlar, porque hay material ahí de orgánico, de productos de la tierra. Bueno, pero todo queda perfectamente limpio, ahí se ve la catedral atrás, como decíamos, que eso, pueden hacer el paseíto ahí, pasar por la catedral. Así que, bueno, esto... ¿Sabes, Tina, que algo quería agregar con respecto a esto? Que no sé si vos, Javi, o Tina, fueron al mercado que está abajo, que es lo que vos decías. Yo fui abajo. Sí, que está más claro, en la otra planta, sí. Claro, es raro, sale a otra calle, parece que fuera otra cosa completamente diferente. Y ahí me compré, cuando vos hablabas de folclore, me lo recordé, me compré el sombrero de Prigorje, el que tengo el traje. Claro, ahí también, claro. Así que hay de todo lo que se puedan imaginar ahí. Muchísimas cosas. Claro, es más, uno en la zona de Kaptol, alrededor de la catedral, por ahí busca, hay pocos negocios de cosas de recuerdo, ¿no es cierto? Souvenir, pero acá se pueden comprar en el Dollars muchísimo, porque hay puestos con unas artesanías hermosas. Así que, bueno, por supuesto que todo el mundo que va a ir a Dolat, así que además está recomendarlo. Bueno, vamos a pasar ahora a la Ciudad Alta. Subimos en el funicular más pequeñito del mundo,
que tiene más o menos 200 metros, y subimos hasta la Plaza San Marcos, nuestra conocida Plaza San Marcos, está situada en el casco antiguo de Zagreb, en la Ciudad Alta, así que la Ciudad Alta, que es la Kornigrad, y allí tenemos esta Plaza Seca también. En el centro de la plaza se encuentra la iglesia de San Marcos, también una imagen típica de Zagreb, y nos hemos sacado fotos allí, porque tenemos esos tejos, esas tejas rojas, las tejas barnizadas, multicolores de la iglesia de San Marcos, que tiene a la derecha el escudo de la ciudad de Zagreb, y a la izquierda la del reino tripartito Croacia, Eslovenia y Dalmacia. Esa es la imagen muy típica. Así que ese santuario fue construido en el siglo XIII, pero fue reformado en muchas ocasiones, y su actual aspecto exterior data del siglo XIX. En el interior, bajo la bóveda gótica, hay frescos de los años 30 y esculturas del presbiterio realizada por Iván Mestrovich. Bueno, esta plaza, entonces, como decíamos, allí también está importantes edificios gubernamentales. Está la sede del gobierno de Croacia, está el parlamento croata, el Hrvatski sabor, y el Tribunal Constitucional de Croacia. O sea, están los tres poderes, ejecutivo, legislativo, judicial. En la esquina de la Plaza San Marcos y la calle Cirilo y Metodio está el antiguo ayuntamiento, donde el Consejo de la Ciudad de Zagreb celebraba sus sesiones. Es el centro político administrativo de Zagreb. Ahí está la sede de gobierno. Muy bien. En el 2006, la plaza fue sometida a cambio a través de un proyecto de renovación. Desde agosto del 2005, el gobierno prohibió cualquier tipo de protesta en la Plaza de San Marcos. Entonces hubo muchas controversias de la sociedad civil, pero era a los fines de respetar este ámbito del centro político. Pero la prohibición fue levantada parcialmente en 2012. Así que ahí está el centro de la vida política del país, porque, como decimos, el gobierno y el parlamento tienen la sede, lo que recuerda la danza continua de los coches oficiales. Yo recuerdo que estando en el año 2006, se vino un auto sin custodia, sin nada, y subió el primer ministro. De golpe alguien lo reconoció y dijo, ese es el primer ministro, con toda la tranquilidad, que se subió su auto y partió. Así que también está la antigua Casa de la Moneda, es un hermoso edificio barroco. El parlamento o sabor ocupa el lado derecho de la plaza, delante de la iglesia. El estilo neoclásico del parlamento es de 1910, es un poco pomposo, ¿no es cierto? Y al otro lado de la plaza se halla el Palacio del Ban, donde antiguamente residían los virreyes de Croacia. Y en ese lugar murió el Ban Josip Jelačić, que hoy estábamos hablando de su plaza, que fue de figura destacada del nacionalismo croata. Así que en el extremo norte de la plaza está flanqueada por palacios oficiales construidos en el siglo XIX. Es, por supuesto, imposible ir a Zagreb, no subir a la Ciudad Alta y estar allí, estar en esta hermosa plaza. Fíjense el estilo de estos edificios neoclásicos, donde está la sede del gobierno y la iglesia de San Marcos. Muy, muy bonita. Y bueno, y para terminar nuestro paseo de hoy, vamos a ir a una plaza también pequeña, no muy conocida, pero muy linda, que es la Plaza Jesuitsky, la Plaza de los Jesuitas. Está ubicada... Bien, Tina, mientras Iván busca las imágenes, así vale, acompañamos el relato con las imágenes, vale, vamos a dar más saluditos, porque hay amigos de todos lados. Desde Chile viene Dushan Vuskovic Berenguer. Y nos dice, llegando un poco tarde para ver el programa, un abrazo para todos. Un abrazo, querido Dushan, gracias por estar desde Chile. Wow. Y ahí está Sio Chagail. Hola, Sio. Dice, qué hermoso recorrido por Zagreb, Tina, bellas imágenes, gran programa como siempre, Piatelli, nos manda un corazón, gracias. Hola. Bueno, también está Susi Gili Bojanic. Sí, Susi, está encantada, dice, gracias chicos por el excelente recorrido por la bella capital de Croacia. ¿Y cuánto que hay para recorrer? ¿Cuánto? Así es. Bueno, no, cuántos amigos, Y bueno, seguimos. A la Plaza Jesuitsky. Está inmediatamente después de la Plaza Santa Caterina, con su bella iglesia. Esta plaza es la Plaza de los Jesuitas, que recuerda la presencia de esta orden en Zagreb. En la plaza, de hecho, ahí está, es su antiguo monasterio, el Palacio Klovicevic Bori. Estamos allí. Hoy se ha convertido en uno de los centros culturales más importantes de la ciudad como lugar de exposiciones temporales.
hay una hermosa fuente de 1908 que ahí estamos viendo, con un pescador que está luchando con una serpiente de mar. Esta imagen también es muy típica. Esta plaza es un lugar realmente de relax. Allá vemos al fondo la catedral, o sea que está más o menos cerca, caminando. Es una, ya les digo, una zona de relax, por estar la iglesia de Santa Catalina, a pasos hay un mirador y unos impecables edificios. Es un lugar de paso, no hay mucha gente, así que no hay esas hordas de turistas. Y esta también figura allí, y estamos viendo algunos lugares para recorrer, la galería de Clovis, Bitbori, ubicada en el antiguo monasterio de los jesuitas. Y la escultura, como decíamos, del pescador, que es obra de Simeon Roxandi. La escultura adorna la primera fuente de la ciudad alta, esa que está allí, porque justo sale allí el agua, está construida en 1911. Así que esta pequeña plaza, que está en la parte alta de la ciudad, tiene como centro, es pequeña, pero es hermosa escultura, donde se ve como que está estrangulando o sosteniendo el pescador a este animal, y la fuente, para agregar un efecto, el agua sale por la boca de esas serpientes que están siendo estranguladas. Así que es muy original para aquellos que son amantes de monumentos y estatuas, es como una buena pieza para fotografiar y llevar en el recuerdo. Y allí tenemos, como decíamos, la iglesia de Santa Catalina, una pequeña placita, pero también ubicada en la ciudad antigua, en la ciudad alta. Allí está, es bastante original, la verdad, como una lucha del hombre con la serpiente, con el mal, ¿no es cierto? Pero es verdaderamente una obra escultórica muy bonita. Así que hoy por hoy ya hicimos, estamos bastante cansados porque caminamos mucho, hicimos 8 placitas muy lindas y quedan otras tantas más que vamos a ir recorriendo y después vamos a ver algunas muy lindas del resto de Croacia. Ahora estamos en la capital. Muy lindas, Tina, realmente. Estos paseos por las bellas plazas zagrebíes, qué lindo recorrer, pasear, tomarse un cafecito, mirar vidrieras. Fíjate, realmente, qué importante, claro, que es el pulmón de la ciudad, esto, como decíamos, esta cantidad de placitas que hay en este cinturón verde que tiene la ciudad, es como que desahoga mucho. Si bien una ciudad que no tiene demasiado edificio, pero es como que esa cantidad de verde relaja mucho, produce mucho oxígeno, así que es una ciudad como, por ejemplo, nuestro país, la ciudad de La Plata, que tiene muchas plazas, muchos parques, y me parece que eso dice mucho de lo que es la cultura de una ciudad, la forma de vida, pasear y disfrutar con ese verde hace bien en todo, a los pulmones, al alma, al espíritu, así que vale la pena recorrerlos. Sin lugar a dudas, a no perderse esos recorridos por Zagreb. Ahí tenemos otro saludito, este viene desde Avellaneda, María Inés Petrovich. Hola, dice, buenas noches queridos amigos, un saludo desde Avellaneda, gracias por las hermosas imágenes que nos hacen viajar cada viernes. Gracias María Inés, gracias a vos por estar siempre viendo nuestro programa. Y bueno, ahora, queridos amigos, quiero invitarlos a escuchar una efeméride muy importante por estos días. Me refiero a Ludovic Guy, ¿sí? Este importante hombre de la cultura croata. Y vamos a escuchar el relato de don Pedro Saric. Grandes personas en la historia de la República de Croacia. En este caso, Ludovic Guy, 1809-1872, lingüista, político, periodista y escritor. Nació el 8 de agosto del año 1809, en el pueblo de Krapina, condado de Varaždin, Reino de Croacia. Y tenemos un 14 de agosto del año 1715, un recuerdo donde 700 defensores del pueblo de Sinj, croatas, tuvieron que luchar contra 70.000 turcos otomanos. Y hay fiestas en ese recordatorio. Ya la semana que viene, sí, tenemos varios acontecimientos
ahí estoy leyendo, que los comentaré en la próxima semana, y hay 2, 4, y ahí vas, hay 7, 8 grandes recordatorios. Que vamos a nombrárselos. Muchísimas gracias, gracias por todo. Bueno, muy bien, era entonces parte de las efemérides de estas semanas, de estos días, de la semana en estos días que nos traía don Pedro Sarich. Bueno, y vamos llegando ya a los últimos minutos de este Bar Croata en este viernes 20 de agosto de 2021. Tenemos algunas noticias, don Iván Gerbats. Sí, esta tiene que ver con Istria, con Robin específicamente, porque nuevo récord de Robin cuando los turistas acuden en masa a la ciudad de Istria. Croacia registra actualmente los mejores resultados turísticos del Mediterráneo. Solo el mes pasado, 3,7 millones de turistas visitaron Croacia, realizando 25 millones de pernoctaciones. No solo esas cifras rondaron el 80% del año récord del 2019, sino que los primeros 10 días de agosto han sido incluso mejores que eso. Y algunos destinos han registrado más turistas que el año récord, informó el diario Večernji List. Uno de esos destinos, que fue el más visitado de Croacia en julio con 909.000 pernoctaciones, es Rovinj, en Istria. Todos los días de agosto, la ciudad costera ha experimentado un crecimiento del 2% en comparación con el mismo día del año récord del 2019. Vir, no Vis, que es la isla, esta es otra isla, la isla de Vir, que está cerca de Zadar, con 850.000 y Poreč con 734.000 pernoctaciones. Fueron los siguientes lugares más populares del país. El mayor número de pernoctaciones lo generan los turistas alemanes, seguidos por los eslovenos, vecinos, polacos, checos y austríacos. A los competidores de Croacia no les ha ido tan bien este verano. Italia está a un 51% por detrás de los primeros 7 meses de 2019. El déficit de Grecia es del 42%, mientras que España, que tuvo la mitad de huéspedes en los primeros 6 meses que el año pasado, bueno, meses del año pasado, sí, tuvo muy, no le fue muy bien. El déficit continúa creciendo. En comparación con 2019, los españoles tienen un 74% menos de pernoctaciones. Los excelentes resultados hasta ahora y las altas reservas para el resto de la temporada e incluso la postemporada son el resultado de una excelente preparación y una alta responsabilidad continua por una situación epidemiológica de calidad. Croacia es actualmente el país mediterráneo más seguro y cercano a los países emisores clave, por lo que atraemos un gran interés por parte de los turistas. Bueno, toda esta información la decía Veljko Ostojić, que es precisamente el presidente de la Asociación de Turismo de Croacia. Y bueno, esto cada vez está mejor, auguran un buen periodo, digamos, una buena temporada, porque bueno, todo sigue aumentando y los turistas, por suerte, no paran de llegar. Y como bien decíamos, lo bien que le hace a Croacia, el tema de que, lamentablemente para otros, ¿no?, a los países vecinos y a los competidores no les está yendo muy bien, así que bueno, todo lo mejor para el turismo croata. Bueno, muy bien, don Iván Gerbats, con la información de turismo. Y ahora, queridos amigos, quiero invitarlos a compartir un lindo tema musical de Klapa Maslina, que bueno, nos va a alegrar un poco la noche, esta klapa tradicional croata. Dame si bila karosa na cviču, s
sa usana pila. I ljubav i sriću. A ja bih pija pismom ti priči. Još ljubavi ima kad ulja u sviđi. Da te mogu pismom zvati, ja bi piva život cili. Da se bare opet vrati, vrime kasno sretni bili. Da te mogu pismom zvati, ja bi piva, ne bi staja. Da se stara ljubav radi, ne bi pismi bilo kraja. Ne vraćaš se više u pisme i riči i nema te sa mnom u nijednoj priči. A ja bi ti ja pismom ti priči, još ljubavi ima kao ulja u sviđi. Da te mogu pismo slati, ja bi piva život cili. Da se bare opet vrati, vrime kad smo sretni bili. Da te mogu pismom zvati, ja bi piva, ne bi staja. Da se stara ljubav vrati, ne bi pismi bilo kraja. Da te mogu pismom zvati, ja bi piva, ne bi staja. Da se stara ljubav vrati, ne bi pismi bilo kraja. Da se stara ljubav vrati, ne bi pismi bilo kraja. Temazo, un clásico. Qué bueno, hermosísimo, sí. Es un clásico de los clásicos este tema. Claro, claro. Lo estaba cantando, no se escuchaba, por suerte. No estaba cantando. Hermosísimo tema de la Clapa Máslina para compartir, ¿eh? En este viernes de agosto, ¿eh? Nos lo enviaba don Pedro Sarich, así que le agradecemos. Bueno, queridos amigos, vamos llegando al final de otro bar croata. Esperemos que les haya gustado. Hemos compartido estas 2 horas y media, casi llegando a las 3 horas, como siempre, bar croata extendiéndose. Así que, queridos amigos, nos vamos a volver a encontrar el próximo viernes. Doctora Faustina Sarich. Bueno, nos despedimos deseándoles que tengan una muy buena semana, que se sigan cuidando, disfrutando del buen tiempo que ya empezamos a tener y saliendo, pero siempre no se olviden de cuidarse. Espero que tengan una excelente semana, un buen fin de semana. Hugo Dambiken, Dobby Genia. Así es, guía y técnico en turismo, don Iván Gerbats.
Bueno, espero que hayan disfrutado del programa tanto como nosotros disfrutamos de hacerlo. Un saludo muy grande a toda la gente que nos ha visto desde todas partes, cada día un lugar nuevo. Bok bok, vidimosé, hasta la semana que viene. Así es, queridos amigos, esperemos que les haya gustado el programa. Una vez más, les decimos muchas gracias por estar. Esto fue Bar Croata. Chau, chau, queridos amigos. Hasta el próximo viernes. Como siempre, una alegría tenerlos y compartir este programa junto a ustedes. Nos despedimos, como siempre, con el tema musical de Drayen Yanko, Doc y Herbat, Us Herbata. Dovigenia, queridos amigos. Doc y Herbat. Uz Hrvata Jadran može mirno spati I sa njime sva ljepota Dalmaciju što nam zlati Dok je Hrvat uz Hrvata Zagorjem se pjesma čuje Preko rijeka, preko polja Sve do Like odjekuje Neka znaju svi, bilo vrijeme mira ili rata, Hrvatsku nam nikad nitko uzet neće, dok je Hrvat uz Hrvata. I neka znaju svi, bilo vrijeme mira ili rata, Hrvatsku nam nikad nitko uzet neće, dok je Hrvat uz Hrvata. Uz Hrvata Sunce Istre ljepše krije Iz kamena Hercegude Vinova se loza smije Dok je Hrvat Uz Hrvata Slavonija bit će rodna Vukovar će opet svati I sa njime polja plodna Neka znaju svi, bilo vrijeme mira ili rata, Hrvatsku nam nikad nitko uzet neće, dok je Hrvat uz Hrvata. I neka znaju svi, bilo vrijeme mira ili rata, Hrvatsku nam nikad nitko uzet neće, dok je Hrvat uz Hrvata. Bilo vrijeme mira ili rata Hrvatsku nam nikad nitko uzet neće Dok je Hrvat uz Hrvata Hrvatsku nam nikad